Vamos a vibrar esta noche escuchando la narración del gol de Ruimar Almeida ayer en Unión Deportiva Las Palmas Radio. Vamos a ver las últimas horas del exentrenador José Luis Martí con sus jugadores. Hoy han ido de comida. Vamos a conocer a Joseba Aguirre, o a Joseba Aguirre, perdón, Echevarría, me fui. Fíjese cómo estoy. Ese era el otro, a Joseba Echevarría, porque es el nuevo entrenador del Tenerife. Pero lo más importante, vamos a estar con los amigos, con los niños del Yamoro. Además de hacer una incursión en el final de la Super Bowl. Todo esto y mucho más arranca, no me voy a equivocar, no es Televisión Española, no es La Canaria, esto es algo mucho mejor. Mírame Televisión, mírame Canarias, mírame Sport. Mírame, mírame. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Clave Regional aquí en Mírame Televisión, en Mírame Canarias, para todo el archipiélago y también para todo el mundo a través de mirametv.com. Martes 6 de febrero, gracias por acompañarnos. La verdad que la introducción me la pegué. Estaba hablando ahora fuera de antena con mis compañeros, que es la misma metedura de pata que me pegué cuando el primer programa presentando la UEFA Champions League, que lo hacíamos en Televisión Canaria, arranqué diciendo buenas noches, bienvenidos, gracias por estar en Televisión Española en Canarias. Imagínense, primer día, o sea, fue la trompada, ya está. Y mi buena amiga y compañera Maite Castro en el Luis II de Mónaco, imagínense, Jesús Alberto, mi amigo y compañero de deporte, también diciendo, y este con cara de, pero este que se fumó, pues no, sino que me dio el rollo, no sé por qué, y me pegué ese golpe para los anales, pues el de hoy también, porque cuando vea esto Joseba Echevarría, el entrenador nuevo del Club Deportivo Tenerife, y vea que le cambié el apellido, pues va a decir, este que se fumó, pues nada, que son así mis cosas, pido perdón por anticipado, guste o no guste. A ver, por partes, como diría Jack el Destripador, hoy queremos más que nunca su opinión. Don Miguel, al play, este es el WhatsApp para que empiecen a enviar los WhatsApp que le dé la gana, tanto para hablar de Las Palmas como para hablar del Club Deportivo Tenerife y también del baloncesto femenino, que tendremos un espacio, así como del Yamoro, que es lo más bonito en la noche de hoy. Pero antes, ahí tienen el teléfono en pantalla, por favor. Venga, venga, que además es gratis, que interactúe con nosotros, que queremos ponerlos, ¿eh? Ese es el número 653-303-331. 653-303-331. Repito, 653-303-331. Y se lo digo otra vez, 653-303-331. Por ejemplo, pone hashtag. Hoy no tenemos hashtag, por lo que estoy viendo. Hoy Selene y José Luis, hoy no han puesto hashtag. Hoy no le dijeron nada a Miguel y hoy es que hoy el día está un poco raro. Me dejan ojipláticos, que diría el otro en mi tierra. Pues nos vamos a inventar un hashtag sobre la marcha. Por ejemplo, hashtag Iván. ¿No? Nada, no, es una broma. Ponemos hashtag Tenerife. Hashtag Las Palmas. Mejor, hashtag Mírame Sport. Ese es el mejor. Vamos a poner ese hashtag y así lo ponemos. Bueno, nos ponen ustedes lo que quieran, del Tenerife y de Las Palmas. Sí, sí, hashtag Mírame Sport. Dicho esto, hay muchas cuestiones para hablar en esta noche, los próximos 120 minutos de televisión, en esta su casa, en Mírame Televisión. José Luis Román, responsable de contenidos de Radio Marca. José, buenas noches. Buenas noches, Iván. Tú estás contento, feliz, porque has estado de cena de gala. ¿De cena? Hombre, claro. Yo no fui a la cena. Te fuiste de cena de gala con las autoridades y el baloncesto. Eso fue ayer, desgraciadamente. ¿Y tú fuiste? No me invitaron. Y yo, cuando no me invitan, no voy, evidentemente, ¿no? Tú me estás diciendo que a ti, uno de los tíos más importantes, objetivamente, del baloncesto en esta isla, formador de niñas, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Toda la vida? ¿Desde que somos tú y yo compañeros y amigos? Estabas tú entrenando a fútbol y entrenando a baloncesto. Por eso te digo, o sea, y a ti, tú me dices que Manolo Gómez no tuvo la decencia. Mi buen amigo Manolo Gómez, ¿no le pasó por la mente que un tío de baloncesto, la tira más importante de baloncesto, se picaba mi buen amigo Agustín Arias, era la de José Luis Román?
Los tiros libres. La Gaceta de Canarias. Sí, que tenía un pique ahí brutal, buenísimo, ¿eh? Era bueno. Entrenador, director, gestor de un equipo, sacando. ¿Y no te invitaron a la comida de gala? Bueno, yo creo que eso era un círculo más reducido, ¿no? El de ¿qué círculo reducido? Si yo vi cada colado en la foto, que es un ámbito, un balón de baloncesto. Te pregunta por un balón de baloncesto y sabes lo que te coges, ¿no? Eso sí es verdad, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Por favor, y yo más. Vi cada colado ahí dentro y cada colada. Y más en el caso del baloncesto femenino, ¿no? También, o sea, bueno. Pero tienen 6 meses por delante para invitarnos algún día a alguna cosa, un tentempié. Hoy hubo un cóctel después del sorteo en el Instituto Cabrera Pinto de La Laguna, por ejemplo, ¿no? Bueno, o sea que... Bueno, ahí sí estábamos invitados, por cierto. O sea que... ¿Al cóctel? ¿Qué? Al cóctel. Pero los cócteles es otro rollo, porque el cóctel no llega. Y era en el patio del Cabrera Pinto. Que hace un pelete. Un frío, hacía hoy a la 1 de la tarde. Yo recuerdo que una de las galas que presenté en el Teatro Leal de La Laguna, después de hoy un cóctel en el Cabrera Pinto, y me dice, no, por favor, a tomar un cóctel ahí. Y yo le dije, mira, llevo aquí 2 horitas y media. ¿No? A mí la ciudad de los adelantados, La Laguna, me encanta. De hecho, trabajé en la COPE, en la carrera, cuando no era, tú también, junto, cuando era no era peatonal, y los curas eran tan agarrados, esto es verdad lo que les voy a contar, o sea, que en el estudio de la COPE de Radio Popular era una mesa redonda y daba un patinillo central, ¿no? Y se rompió un ladrillo o algo y había un huequito así y el viento hacía... Y se te metía. Esto es verdad lo que estoy diciendo, no es mentira. Y pero claro, y presentamos ahí todos los que teníamos que hacer radio. Y aquí detrás te daba el aire. Claro, en la COPE, en la carrera, el pelete. En mayo lo pasaba y en junio, pero ¿y para atrás? ¿Te acuerdas? Estoy mintiendo. De hecho, cuando los teléfonos móviles eran un armatostra. ¿Te acuerdas que teníamos? Había casi que llevarlo en carretilla. 608-722-622 era el teléfono Nokia de la COPE. De hombre, y tanto, que se lo mandó García y las trompadas por utilizar el teléfono aquel y lo que pesaba y lo conectabas a un... Pues yo llevaba mi coche, de unidad móvil a mi coche, el de mi padre, Tenerife 4644Y, Mitsubishi Montero. O sea, y no te daba las gracias en la COPE, ni Castañeda, ni Marrero, ni ninguno por utilizar tu coche. Nada, y tampoco... Estaba ni la Miriam, gran... Ni Miriam. Miriam sí, Miriam era una fenómena. Y Luisa, ¿te acuerdas? Luisa, en contabilidad, que se enrollaba, te pagaban por kilometraje. Yo es que me río, es que te pone a pensar, ¿te acuerdas? Te pagaban por kilometraje y tú le decías, no, he hecho 100 kilómetros. Y te llegaba, te decía Marrerín, has hecho 10. ¿Cómo que has hecho 10? Si es que he subido y bajado al Mundialito 300.000 veces. ¿Al Mundialito? Sí. Y te chuleaban a lo mejor las 1.200 pesetas de te estás cojonando, estoy diciendo la verdad como un templo. Pues yo por eso he siempre digo que lo que a mí me han hecho no me gusta hacerlo a mi gente, todo lo contrario. Y llega... Y te ponías malo, me estoy yendo como a los viejos. Te ponías malo porque te llegaba, ¿te acuerdas? Y te doblabas con el frío. Y ya se me fue. Pues lo más parecido, para enlazar una cosa con la otra, es que estaba el obispo hoy en el sorteo de la Copa del Mundo. A ver, si no hay un obispo, si no está el obispo ahí. Ah, decía que los curas eran agarrados y que no querían agarrar el rollo. Bueno, pues estuvo el obispo incluso en el sorteo de la Copa del Mundo. Que, por cierto, enlazando más cosas, está jugando ahora mismo el Canarias en Lituania, ante el Neptuna. Iba ganando a falta de 3 minutos, 65-80. Pues ya ganó. En la básquetbol, sí, me imagino. En breve diremos el resultado final. Muy bien. Falta de 3 minutos. Bueno, pues nos hemos mandado un palique tú y yo, que los dos estamos con algo. Sí, no, y recordando muchas cosas en el momento hoy que estaba en el Teatro Leal. Justo claro, el por el Leal era, claro. Efectivamente. Y torneo con todas las autoridades presentes. Hay una inversión importante. Me encantó ver a los Realejos. El alcalde de Los Realejos también, porque el pabellón municipal de Los Realejos va a ser sede de entrenamientos oficiales de los equipos participantes, al igual que el Puerto de la Cruz. Sí, también el Puerto, mismos. Correcto, el Puerto, Los Realejos, Santa Cruz, La Laguna, me gustó mucho. Y todos junto a los políticos. Y todo ahí, todos sin... Sí. De diferentes partidos y juntos. Muy bien, faltó algo en el sur. Sí. Yo... Y darle más protagonismo a Santa Cruz, que se lo merece y lo tiene. Sí. Que es donde va a ser la otra sede también del Mundial, y la inversión que va a hacer el Ayuntamiento de Santa Cruz en el pabellón Kiko Cabrera es muy importante, sí. Y se merece también ese protagonismo. Así es, pero bueno, estaba bien el básquet, ¿no? Estuvo muy bien. Ahora te digo el resultado del Canarias final. Gracias, Giancarlo apunta en producción, 67-83 finaliza el Canarias, 6-7-8-3. Gracias, Giancarlo, que le gusta el baloncesto. Le encanta. Le encanta. Yo creo que más que a mí. Mucho más. Pasa que ahora tenemos a Laura Cárdenas de cámara en Gran Canaria, ya no viaja Giancarlo.
Giancarlo, ¿se te fastidió? No va a la Copa. No, si está Laura, ¿para qué vamos a tener dos cámaras? Y lo está Laura dejar, y Cristian Gran ¿Y lo vas a dejar sin ir a la Copa? No, claro que no. Al final voy a ir a la Copa. ¿Eh, Giancarlo? Giancarlo, me debes una. Venga. Te acabo de salvar, ¿eh? Selena Melián. Buenas noches. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? Noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Qué tenemos en la traducción? A ver. ¿Qué? Pues si te parece, hablamos de Las Palmas, porque hay mucho de qué hablar de Tenerife. Hoy ha hablado Alfonso Serrano, han presentado también al nuevo entrenador, a Joseba Echeverría. Y bueno, en cuanto a la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo amarillo, la cara amable de la jornada en lo deportivo, la ha dejado el equipo de Paco Gémez ayer lunes en el estadio de Gran Canaria ante el Málaga, Alen Halilovic. En el 89 marcó el tanto de la victoria para el equipo canario, por tanto, se aleja un poco de esa zona de colista que conforma ahora y que ocupa, mejor dicho, el Málaga, pero todavía está a 4 puntos de poder salvarse y pensar en la permanencia otro año más en Primera División. Hay mucho que analizar en cuanto a la actualidad de Las Palmas, del Tenerife y mucho más aquí en Mírame Sport. Muy bien, gracias, Selene. Ramón Hernández, Ramón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te has ido a vivir al Sausal, eres nuevo vecino de Ponido Rivero y te pones malo. Bueno, uno se tiene que acostumbrar también a los nuevos lugares en los que habita. Pero vamos, el Sausal, tú sabes que yo estoy encantado. Yo soy ya un embajador del Sausal, tú lo sabes perfectamente. Tú eres un embajador de muchos sitios. De muchos sitios. Yo fui al Hierro un par de años y ya me convertí en embajador del Hierro. Ahora voy al Sausal y soy embajador del Sausal. Eso es bueno, eso sabes adaptarte. Yo soy maravilloso. En ese sentido no tengo problema. Por cierto, estoy indignado también contigo porque no hayan invitado a José Luis Román a esa cena de gala anoche. Aunque tengo razón. Sin duda, y no lo estoy diciendo de broma, ¿eh? José Luis Román es una persona de baloncesto femenino habitualmente. Hombre, en toda su vida. Igual que Domingo y su señora en Gran Canaria. Begoña Santana. Begoña y Domingo en Gran Canaria. O sea, hablar de baloncesto femenino. Tenían que haber en Canarias sí. También. Ey, no, ellos los primeros. Domingo y Begoña. Estaba Paco Apeles. Paco Apeles estaba. O sea, porque está con la federación trabajando. Sí. Claro. Pero aún así, Domingo y Begoña, por ejemplo, no son unas personas también que debían estar en esa cena. Sí. Por Dios. Y que había varios colados, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estuve mirando fotillos y estuve mirando gente que estuvo por ahí. Me dio la sensación de que se equivocaron en algún caso, sobre todo, no digo por los que fueron, pero sobre todo por algunos que faltaron, sin duda. Claro. Es así. Gracias, Ramón. Hasta ahora. Mister Francis Díaz, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Sí, con una duda. ¿Cuál? Hombre, aparte de ya darme cuenta de que no soy el único mayor que hay aquí, porque estaban hablando de ciertas cosas que menos mal. Aparte de eso, Anastasia es femenino, ¿no? Sí. Sí. ¿Y anestesia es masculino o femenino? Anestesia es la anestesia. Femenino. Anestesia. Femenino. Femenino, pero no sé a dónde quiere llegar. Viene determinado por el artículo, la anestesia. Sí. Claro, pero no sé a dónde quiere llegar. No. Simplemente era una curiosidad que tenía. Una pregunta que te quería hacer. ¿Quién está anestesiado? ¿O quién es? Yo no sé nada. Me perdí. ¿Eh? Debemos estar todos anestesiados. Yo estoy alucinando. Llevo 2 días en Las Palmas, he llegado y estaba recopilando un montón de información y cuanto menos te queda sorprendido y anestesiado. Así vamos a estar hasta junio. Bueno, ya sé por dónde vienes. Ahora sí te acabo de coger. Bueno, vamos a publicidad. De inmediato, porque hay que arrancar de nuevo el equipo y tenemos ahí lo que toca, las 9 y 18 minutos de la noche en Canarias, mínimo alto en el camino y regresamos de inmediato en Mírame Sport, aquí en Clave Regional en Mírame Canarias. Seguimos en directo aquí en Mírame Sport en Clave Regional, ya sabes, a través de las 9 y 26 minutos de la noche en Canarias, ya con todos recuperados. Ahí tienen los WhatsApp, 653-303-331. 653-303-331. Seguimos aquí en Clave Regional, vamos a hablar de fútbol, de baloncesto, de inmediato también de las chicas, del Mundial en Féminas y del Club Deportivo Tenerife. Selene Melián, por partes, la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer, cuando hemos escuchado, tanto ayer en directo a través de UD Radio Las Palmas, un Deportivo Las Palmas Radio, como después en Twitter, Ruimán Almeida dejó a las claras lo que resonó la caja de música del Estadio de Gran Canaria.
Sí, fue un poco el portavoz de todo el sentimiento de un estadio, de una isla que se liberó un poco con 90 minutos de tensión en un encuentro ante un rival directo, ante el colista, el Málaga, la Unión Deportiva, como decimos, en el minuto 89, Alen Halilovic, el croata, pudo marcar el tanto de la victoria. Estaba siendo un partido horrible, de hecho, el centrocampista, pero tuvo la fortuna de coger un balón llovido prácticamente, ahora lo veremos en instantáneas. Y lo colocó para marcar el gol de la victoria, el triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas. Aquí estamos viendo el tanto, una jugada liderada en banda izquierda por Tana, la deja Caleri y el croata con su pierna izquierda prácticamente parece que le pega y tiene la fortuna de meter gol. Roberto, el guardameta del Málaga, se queda mirando ese balón porque piensa que va a ir fuera, pero como decimos, ajustada al palo. Y triunfo, victoria para la Unión Deportiva Las Palmas, que se coloca a una victoria precisamente de poder salir de la zona roja de la primera división. Este fue el gol de la victoria, como decimos, el triunfo y el gol de toda una isla que, como tú bien nos dices, sonó así a través de la voz de Ruimán Almeida en UD Radio. Para Jonathan Viera, aguanta con el pecho, la deja para Tana, Tana cerquita del área, ahí va Tana, busca pasión para el disparo, regatea Tana, se mete dentro del área Tana, va a colocar el centro buscando a Caleri, le están agarrando, le pega Jalilo. ¡Gol! ¡Gol! Tremendo, con el corazón en un puño se quedó el estadio de Gran Canaria en el minuto 90, se pudo liberar gracias a ese tanto del croata de Alen Halilovic y de esta forma lo narraba Ruimán Almeida en la radio oficial, Iván, de la Unión Deportiva Las Palmas. Ruimán Almeida, buenas noches. Buenas noches. Uf, ¿te has escuchado? Sí, ¿no? Sí, me escucha, contra mi voluntad. No me gusta escucharme, me da vergüenza escucharme. Yo sé que los que nos dedicamos a esto da vergüenza, efectivamente. Sí. Oye, me pongo colorado, digamos. Sí. Pero bueno, supongo que es fácil de entender, ¿no? Total, ¿eh? Yo te digo una cosa. Minuto 90, ese gol, esto es muy complicado, queda mucho. El equipo está ahora empatado con el Depor. Pero ese gol yo diría que es una permanencia, ¿eh? Sí, seguramente ahora no lo calibra porque queda un montón, como tú dices, pero cuando termina la temporada, si logramos el objetivo, estos tres puntos son básicos porque el partido tenía muchas cosas, es un rival directo que se estaba jugando más que tú incluso porque está por debajo. Son esos partidos que llaman de seis puntos. Además, nosotros, de las pocas cosas que hemos hecho este año bien, pues era ganarle el gol a Verás al Málaga porque le ganamos en su estadio. Eran muchísimas cosas. El Málaga se jugaba incluso más que nosotros y era un paso que había que dar porque, quieras que no, hay otros equipos que ya van tomando camino, a pesar de que no están lejos, porque el Alavés ha mejorado muchísimo y solo está a 5 puntos de Las Palmas. Y había que ganar de cualquier forma, de cualquier manera. En la situación que está la Unión Deportiva Las Palmas, nada es sencillo. Y ganamos así. De hecho, esa narración un minuto antes, y la rescatamos hoy en UD Radio, un minuto antes mirábamos a la grada y había mucha gente marchándose del estadio, mucha gente que perdió la fe, mucha gente que dijo, no vamos a ganar. Y en ese momento, y lo rescatamos esta mañana, yo decía, no se vayan del estadio, este es el estadio de Gran Canaria y aquí pasan muchas cosas al final, y esta es la Unión Deportiva, somos un equipo pequeño y hacemos cosas de equipos humildes, que es a sufrir, especialmente sufrir,
y gracias a Dios, pues esa frase ahora se te queda ahí en el corazoncito, diciendo, bueno, pues no había que irse. De hecho, amigos, amigas me mandaban mensajes diciéndome después del partido, no te hicimos caso y nos perdimos el gol. Y pues bueno, esto es así, y creo que ayer es un resumen de lo que va a ser la temporada. Va a ser partido tras partido, sufriendo, esperando hasta el último momento, y seguramente, tal y como está la temporada, pues tengamos que esperar a muy tarde, no sé si a la última jornada, la penúltima, pero si nos salvamos va a ser, pues seguramente, en el último instante de la temporada. Y quizá ayer el partido pues sea un resumen de eso, ¿no? De lo que puede ser todo lo que nos queda adelante. Es cuando la gente debe coger conciencia, Ruimán, de que esto es más importante que ascender. Sí, porque de hecho ahora pues habla de muchas cosas aquí, ¿no? De la cantera, del proyecto, y yo les digo, si queremos proyecto, si queremos cantera, porque el proyecto sigue, aunque ahora se haya puesto una pausa, porque estamos en un momento en el que hay que salvar la categoría, los 40 o 50 millones de euros que te dan en Primera División por televisión son vitales. Es que es tremenda la diferencia que hay entre lo que le das al mejor equipo de segunda y lo que le das al peor equipo de primera. Se multiplica por 4, por 5, por 6 la cantidad entre una cosa y otra. Y la Unión Deportiva pues está embarcada especialmente en reconstruirse desde sus cenizas, con infraestructuras que no tiene. Yo creo que debemos ser el único equipo de fútbol profesional sin instalaciones de entrenamiento. Ahora mismo estamos de prestado en Telde, y eso solo se hace en primera división. Es que en segunda es imposible, no hay dinero para hacer eso. Entonces, bueno, pues ahora toca salvarnos, toca mantener esta categoría y no perderla, porque en la segunda división es terrible. Fíjate cómo empezó, qué les voy a decir a ustedes, ¿no? Cómo empezaron y cómo está ahora. Es que de la noche a la mañana te has metido en un lío, y no es nada, nada, nada sencillo salir de segunda división. Así es que es muy complicado. Ruimán, ¿quién toca ahora? Pues ahora toca el viernes ya, enseguida, ¿sí? A San Mamés, el Atleti de Bilbao. Bueno, pues... Bueno, ¿te acuerdas cuando se puso Farruco el Cuco Siganda con Manolo Márquez, eh? Sí, la verdad que ha sido una de las imágenes más feas de la temporada. Sí, porque Manolo Márquez es un tipo, bueno, ustedes lo conocen perfectamente, sí. Es un tipo súper elegante, muy afable, siempre huye de protagonismo, huye de las peleas, y después del partido pues quiso hablar con el Cuco Siganda, y el Cuco Siganda pues no solo no quiso hablar con él, sino que incluso le quitó la mano de encima cuando él le tiraba la mano al hombro para intentar pues suavizar la tensión del partido. Y bueno, pues ahora desgraciadamente ya no está Manolo Márquez, pero el Cuco Siganda sigue allí y no muy bien, porque en 10 partidos de local solo ha ganado 3, y a ver si la Unión Deportiva pues es capaz también de rascar algo allí, ¿no? Esperemos que ese viernes sea bueno, que sea una victoria importante en San Mamés. Empatar ya sería un gran éxito, pero bueno, si con los números de este año del Atleti no son tan buenos como otras temporadas en casa, sería muy importante. Desde luego vas con otra cara, después de ganar al Málaga y a 3 puntos del Levante, que juega este fin de semana con el Valencia. Y bueno, pues ves el panorama de otra forma. Pero bueno, esta victoria ante el Málaga, siendo importantísima, y ojalá la tengamos que recordar dentro de unos meses, es un pasito más, ¿no? Hay que seguir dando otro y otro y otro hasta llegar a la orilla, ¿no? Muy bien. Ruimán, gracias. Un beso. Buenas noches. Un beso. Buenas noches. Hasta luego. Ruimán Almeida. Y este es el vídeo que han preparado nuestros compañeros de lo ocurrido ayer. En el último minuto, en el último suspiro, en el último instante, el Gran Canaria explotó de alegría. Y es que un pequeño rubito llamado Alen Halilovic, que no había tenido su día, marcó el gol del triunfo, el tanto de la victoria, que da esperanza a toda una isla que gritó gol con el corazón. ¡Le pega Halilovic! ¡Gol! ¡Gol! 90 minutos de sufrimiento que se hicieron eternos hasta que el croata culminó con un gol y, casi sin quererlo, una jugada liderada por Tana. Un gol que sirvió para liberar la tensión de un vestuario, de un equipo, de un club y de una afición que, ahora más que nunca, y con el triunfo ante el Málaga, ve más cerca el sueño de la salvación. Y al acabar el partido, nuestros compañeros Laura Cárdenes y Cristian Gil estuvieron con la afición en el Gran Canaria. Pues sí, me gustó hoy cómo jugó, sobre todo Tebo y Aguirre Garay. Para mí fueron los dos mejores jugadores del equipo
y con diferencia. Y bueno, parece que Las Palmas va jugando mejor poco a poco. Hoy pienso que sí, empiezo a creer hoy. Pues evidentemente, hemos sufrido mucho, pues estos equipos cuando estamos abajo por algo, y hoy se ha demostrado que son dos equipos para estar abajo. Me han gustado mucho las nuevas incorporaciones de Boy y el chico lateral izquierdo, hombre jugando al fútbol, pero hay actitud de otros jugadores de Las Palmas que no ha cambiado. Jalilo bien metió el gol, pero entrar a caminar, a pasearse. Peñalba este tampoco le va absolutamente nada como para dejar a Javi Castellano en la nada. Pero bueno, nos queda la fe solo. Sí, yo creo que sí. Si el equipo sigue jugando así, con los jugadores nuevos y con el cambio que ha dado el equipo, yo creo que sí. Hombre, si seguimos apoyando a la UDE y la UDE dando lo que tiene que dar en el campo, por supuesto. Por supuesto, nunca he dejado de creer en el equipo y la salvación la vamos a conseguir. Se puede salvar, se puede salvar. Hay que soñar, hay que tener fe. Las Palmas jugó un gran partido en el Calderón, un gran partido. Falló la última media horita quizás, pero aquí se ha visto que Las Palmas también hace falta confianza, que el equipo, que la gente venga a apoyar al equipo y darle fuerza y aliento. Bueno, pues la afición en el estadio de Gran Canaria. Selene, José Luis, Franci, Ramón. Selene. Sobre todo en un partido en el que Paco Gémez tomó decisiones importantes, porque justo desde que llegó hombres como Jairo, a petición propia también, que pidió que viniera en Deportivo Las Palmas, venía jugando todos los partidos, se quedó en la grada, también se quedó David Simón en las gradas, no estuvo ni siquiera en la convocatoria, por tanto, fueron decisiones arriesgadas que al final parece que tuvieron efecto, porque con el debut de Aguirre Garay y de Tebo en el centro del campo y en el lateral zurdo, en este caso en sustitución de Dani Castellano, tuvieron muy buena presentación, carta de presentación ante la afición de la Unión Deportiva Las Palmas y, como decimos, casi de rebote, Alen Halilovic, que pudo salvar su propio partido, porque hasta ese momento había sido muy irregular, de forma muy intermitente, daba pases que no tenían buena finalización y pudo, yo creo, salvar su partido con este gol. Por tanto, la Unión Deportiva que se salva, por lo menos, de ser colista y toma un respiro en la clasificación, y ahora, como decimos, el próximo viernes viaja al nuevo San Mamés para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao. Yo estoy en lo que, perdona Iván, en lo que decía Ramón antes, yo creo que es media permanencia, ¿no?, la que ha conseguido la Unión Deportiva Las Palmas, y al final sí hay efecto Paco Gémez. Yo creo que hoy sí podemos hablar del efecto Paco Gémez, ¿no? Yo, fíjate, yo hablaba ponía en Twitter precisamente antes de que debutara Paco Gémez. Leía un tuit de Nauset Robaina, compañero periodista de Las Palmas, allí en Gran Canaria, y hablaba de que notaba que la gente ya estaba, bueno, que notaba otro ambiente en la isla, que veía incluso en el equipo otra sensación, y yo hablaba del efecto Gémez en Twitter, ¿no? Algunos después del Girona 6 Las Palmas 0, algunos malintencionados, bueno, pues ya, ¿no?, salieron, ¿dónde está el efecto Gémez ahora?, ¿no?, y estas cosas, ¿no? Ya no lo digo porque sea Gémez o porque fuera cualquier otro, me refiero al efecto que le ha dado este cambio a la Unión Deportiva Las Palmas, jugando mejor, jugando peor, pero hacía falta, y yo realmente veo una diferencia bastante importante. He visto casi todos los partidos de Las Palmas este año por la televisión y veo una diferencia bastante palpable. Es verdad que no era difícil mejorar lo que se había visto de Las Palmas hasta ahora, pero sí veo una diferencia bastante palpable, exceptuando ese borrón del 6-0 en Girona. Veo una diferencia importante en esta Unión Deportiva, porque seguramente hace algunas semanas la Unión Deportiva, este partido ayer, no solo no lo hubiera ganado, sino a lo mejor lo hubiera perdido, ¿no? Fran, ¿estuviste ahí? Sí, yo tuve la gran suerte de estar allí, porque en mi corazoncito birria era imposible no emocionarse al final con el gol, porque yo hice un gesto de rabia allí, porque quieras o no, al final pues te emociona, ¿no?, ver fútbol. Y bueno, yo ya he visto los tres últimos partidos de Las Palmas en casa, y a mí lo que me parece es que el equipo ha ganado en solidez, ha ganado en dejar la portería como sea cero, y sí que me sorprende que el aficionado de Las Palmas siga pidiendo buen juego en la situación en la que están. Es decir, ahora no toca eso, ahora toca ser un equipo sólido, ser un equipo bien conjuntado. Yo creo que el entrenador está consiguiéndolo a pequeños pasos. Evidentemente hay futbolistas que su naturaleza no es la intensidad, que ya están fichados de Las Palmas, que ya están en el equipo y que para nada concuerdan con la filosofía de este entrenador, pero al final es lo que tiene y es lo que tienes que juntar. Yo ya te digo, vi un equipo sólido, un equipo donde los nuevos fichajes le han dado un aire diferente,
sobre todo en las transiciones donde sufría tanto las Palmas y con esos balones a las espaldas que tanto daño hacían. Y al final, yo creo que empate a ocasiones y al final un gol que puede ser media permanencia en Primera División. Lo que cambia un gol, y tú no fuiste de los que te fuiste, te marchaste antes de que acabara el partido, ¿no? Yo no me fui primero. Pero decía Ruimán, ¿no? Da todo por respeto y importante. Segundo, porque a mí yo voy a ver fútbol, ¿no? Y voy a verlo hasta el final, tanto el principio como el final. Y evidentemente que me quedé hasta el final y vi el gol. Ya te digo, un gol que cuesta no celebrar, aunque uno sea... Yo lo celebré en el estadio. Yo creo que todo aquel ayer celebró, todo aquel canario. Yo no tengo duda. Vamos. Algunos ahora. Y yo sigo creyendo en lo que dije al principio de esta temporada. Yo quiero que Las Palmas se quede en primera y que el Tenerife suba a primera. Creo que ir al playoff es factible. Después hablaremos del Tenerife. Pero ese es mi sueño, en la nueva y moderna Primera División, porque lo de antaño, siempre digo lo mismo, a mí que no me vendan mentiras con el Tenerife, porque ya, yo creo que soy joven, pero tengo un tiempo. Tenerife jugó en la UEFA, hoy es Europa League. Cuando era UEFA era a partir de ahí de vuelta eliminatoria, ahora es una liguilla. Es otra historia. En la tele hablábamos en la época que Javier Pérez fue muy listo porque se la metió doblada a Televisión Española con 6 millones de, con 1.000 millones de pesetas. Y la realidad te dice que sí, que lo hizo Javier Pérez. Pero como bien decía Javier, dice, él pensaba que iba a firmar 100 millones de pesetas por todos los partidos. Y se encontró que era 100 por partido. Fíjate si ha cambiado la historia. Sí, fíjate, se ha cambiado en apenas 8 años, Iván, porque estamos hablando de la diferencia de derechos de televisión. Hace 8 años el Tenerife, la última vez que estuvo en Primera División, ingresó 14 millones de por derechos de televisión. Si el Tenerife, imagínate, sube este año, ¿no? Ya ingresarían 30. O sea, siendo el peor equipo de Primera, ¿eh? El que se va la ingresa. Deuda y puedes volver el a endeudarte. Ingresa, siendo el que menos ingresa. Para el que diga que no haya presión o que no hay presión para ascender. Sí. Ese era uno de los grandes motivos, y lo hablábamos en verano y en pretemporada, ¿no fue? Sí. Precisamente los derechos de televisión en el caso de ascender de categoría. Así es. Pero bueno, ¿algo más, Serena, en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas? Nada, lo dicho. El próximo compromiso, próximo viernes, en el estadio de San Mamés, en el nuevo San Mamés, ante el Athletic Club de Bilbao, en esta ocasión ante el ex equipo del nuevo entrenador del Tenerife. Bueno, pues vamos a meternos de inmediato en análisis y más cuestiones, pero antes de marchar a Winit y a baloncesto, Miguel, te cambio la escaleta porque tenemos que despedir a Luis Román para que entre Santiago Martín, el Flaco Menezes, y quiero irme al mundo del baloncesto, porque hoy el baloncesto femenino ha sido protagonista, con tranquilidad usted lo va poniendo, y José Luis Román nos va contando lo que pasó en la mañana de hoy. Además, algo muy importante, la plataforma Tenerife 2030 ha sido creada por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y por la corporación, con el objetivo de que todos los tinerfeños, las tinerfeñas y los tinerfeños de cualquier edad, pero sobre todo mirando a los más jovencitos, ahí está el quid de la cuestión, algo que debe hacer y que me consta que se quiere hacer por parte del gobierno regional también, del presidente Fernando Clavijo, que esta isla de una santa vez pues pueda ser bilingüe, es decir, uno viaja a Portugal y el portugués te habla portugués e inglés. Uno va a Italia y el italiano te habla italiano e inglés. Vas a Francia, les cuesta más, pero francés e inglés. Alemania son más complicados porque son más suyos, pero también alemán e inglés. Y nosotros que vimos el turismo, cuesta mucho encontrar a gente que pueda dominar de manera fluida el inglés u otros idiomas. Este es uno de los caballos de batalla del presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Y hoy en la presentación demostró que es un político, José Luis Román, de la nueva jornada y con una preparación que dejó a todos boquiabiertos, ¿no? Así es, yo creo que dejó a más de uno en evidencia. Nada más entrar por la redacción de Radio Marca, se lo comentaba a Selene, que había que escuchar el discurso de Carlos Alonso cuando se sube al escenario del Teatro Leal de La Laguna y empieza a hablar en inglés, en francés y después lo hace en castellano. Evidentemente no, en este caso el sorteo se hizo bilingüe con un presentador que hablaba en inglés y una presentadora en castellano. Pero el presidente del Cabildo Insular de Tenerife dio buena muestra de su formación y de la altura de político, la talla que tiene como político, y bueno, y hizo un discurso, una introducción en su discurso, hablando en inglés y en francés, y expuso, pues bueno, evidentemente las bondades de la isla para coger una Copa del Mundo de Baloncesto Femenino, que al final los que decían que no tendría la repercusión para una inversión tan importante como la que se ha hecho, parece que ya empieza a callar voces, ¿no?
Bueno, pues a callar y mucho porque es un evento muy importante. Siempre se hablaba de eventos en la provincia hermana, en Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien, insisto, muy muy bien. Y Tenerife, bueno, pues con una nueva jornada que representa, entre otros, Carlos Alonso, pues ahí lo tienen. ¿Qué vamos a ver, José Luis? Sí, habló Carlos Alonso, el presidente del Cabildo, habló el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, que estaba por supuesto ahí también, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también lo hizo el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y también el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y nuestros compañeros han preparado un vídeo resumen de lo que fue ese sorteo de la Copa del Mundo de baloncesto femenino hoy en el Teatro Leal de La Laguna. Dicho de otro modo, comienza la cuenta atrás para el inicio de la competición, una competición en la que, como decían los presentadores, formarán parte las 16 mejores selecciones del mundo. Buenos días a todos y bienvenidos a San Cristóbal de La Laguna. Bienvenidos a una ciudad que vive el deporte intensamente, a una ciudad en la que cerca de la mitad de los vecinos y vecinas de esta ciudad están afiliados a clubes y asociaciones deportivas, a una ciudad que celebra decenas de competiciones y torneos cada año y que dispone de más de un centenar de pabellones y canchas. Yo quisiera hablar en nombre de la capital de Canarias, capital de la provincia, capital de la isla Santa Cruz de Tenerife, para decirles que estamos francamente orgullosos. Para nosotros es un gran honor y una gran oportunidad ser cosede de este Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino. Dear guests, dear friends, thank you and welcome to Tenerife. We're really delighted to host this world-class event that links our island to the main values that sport represents in the world. Gracias por asistir hoy a este gran evento, al inicio de esta Copa Mundial de Baloncesto Femenino, que vincula de una manera muy importante a la isla con los principales valores que representa el deporte. Con confirmar el compromiso de todos mis compañeros, tenemos una magnífica afición en Canarias. Y en Tenerife se vive el básquet con muchísima pasión. Tenemos dos equipos en la FD que próximamente jugarán la Copa del Rey en Gran Canaria. Y tenemos cuatro equipos femeninos que están peleando por llegar a la división de oro. Pues el sorteo concluía con la actuación de los Joroperos, un toquito de carnaval evidente y lagunero. La fecha, ¿no? La fecha, y además son los ganadores del concurso de comparsas que se celebró el otro día y que en esta casa, Mírame Canarias, ofrecimos. Bueno, pues... Viste la traducción simultánea, sí, ¿no? Sí, del presidente. ¿Ibas a decir thank you very much. Merci beaucoup. You're welcome. Que de verdad me encanta, a mí eso me encanta porque es lo que creo firmemente. Yo decía, Iván, que hablando de Tenerife 2030, creo que el presidente del Cabildo ha dado ejemplo. Ha dicho, oye, esto es Tenerife 2030, lo que estoy haciendo yo hoy es Tenerife 2030. Hablo inglés, hablo francés, hablo castellano. Español, evidentemente, pero... Ese es el espíritu que queremos para Tenerife 2030. Me parece que es un ejemplo enorme el presidente del Cabildo, hay que reconocerlo. Lo mismo que han dicho José Luis y Ramón, yo creo que bueno, que nos representa a todos que un político del archipiélago pues pueda comunicarse ya no solo en español de forma muy locuaz y de forma muy, muy correcta, sino también en inglés, que es lo mínimo que se le exige a todo el mundo ya prácticamente, y encima en francés también y de qué forma. Parece que estas cosas nos sorprenden, pero debería ser lo habitual, sobre todo también en personas que están a diario ante los medios de comunicación, que se exponen tanto en el programa social y también en europeo incluso, actualizándose con leyes y comunicándose con otros miembros del programa político. Y parece que nos sorprende a todos, pero yo creo que es lo mínimo que se debe exigir en política. Por ejemplo, en este tipo de figuras y sobre todo ya a nivel nacional, ni digamos. Tenemos un presidente del gobierno que no domina ni mucho menos el inglés, por tanto, Carlos Alonso se los ha...
ha barrido a todos hablando mal y, sí, y claro. Una cosa nada más, el presidente del gobierno de Canarias también hizo la introducción en inglés y por cierto advirtió a todo el mundo que el frío que está haciendo en la laguna, en Tenerife y en Canarias no es el habitual. No es el habitual, ¿no? Para que la gente lo tuviera claro y no deje de venir en el próximo mes de septiembre, que es cuando es la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino. Pues ese es el espíritu de Tenerife 2030. Usted cuando vea ese logotipo en el Tenerife 2030, eso es un arma muy importante, arma cultural y de formación, que es lo que mejor nos da a todos y cada uno de nosotros. Tenerife 2030, un proyecto del Cabildo Insular de Tenerife que lo ha referenciado, nunca mejor dicho, el presidente de la institución en el día de hoy, en el baloncesto femenino, en ese mundial de básquet que será dentro de 5 meses, 4 meses, ¿no? El mes de septiembre, la segunda quincena del mes de septiembre. En el mes de septiembre. Bueno, pues gracias, José Luis, te despedimos. Sí, y veo lo que dicen de lo que ha dicho Alfonso Serrano en la mañana de hoy. Se lució. Sí. Bueno, Serrano, ¿no? Con los de fuera. Sí. Los escucho y sí, los veo. Sí, venga. Sí. Yo me, Carlos Alonso tiene que estar contento también con eso, por así eso, como Fernando Clavijo. Contento, pero vamos, al máximo. De una rueda de prensa lo que acaba de hacer el señor político que nos representa, ¿no? Yo creo que el respeto se gana, no se exige. Y para muestra un botón. Sí. Bueno, aprovechamos, marchamos hasta Salones Winit, que tenemos preparada la comunicación, como siempre, para introducir el fútbol y para salir del fútbol, pero hicimos ese paréntesis destacado en el mundo del baloncesto femenino. Juanma Cortés, Salones Winit. Juanma, buenas noches. Muy buenas noches, Iván, desde Salones Winit. Hoy nos encontramos en la Sala Castillo, en la calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, sin más, os vengo a dar paso a las 5 pronósticos que hemos elegido, las 5 de Winit, que esta semana he hecho un pequeño cambio, he introducido los dos partidos de Copa del Rey, que se juegan mañana y pasado, la eliminatoria de semifinal, que pueden ser muy interesantes porque no está nada decidido, dos partidos de primera división y por último un partido de segunda, el del Tenerife. Bueno, empezamos, tenemos el Sevilla-Leganés, que no está nada decidido, y yo creo que en los primeros 90 minutos pues va a ocurrir lo mismo y vamos a tener un resultado de empate. No sabemos quién pasará finalmente, puede haber prórroga, pero bueno, una cuota de 4 es más que interesante para un partido que creo que va a ser bastante igualado. Tenemos también el Valencia-Barcelona. El Barça ganó por la mínima en la ida. Aquí he pronosticado una victoria del Valencia, que puede ser por la mínima, y si hay varios goles seguiría pasando el Valencia. Creo que va a ser muy igualado y que el Valencia va a darlo todo para intentar conseguir un título esta temporada. Tenemos también una interesante Athletic Bilbao Unión Deportiva Las Palmas, que bueno, la Unión Deportiva Las Palmas tras la victoria el fin de semana estará un poquito con más mayor moral. Athletic Bilbao no está teniendo buen resultado y he pronosticado un empate con una cuota de 4.33. A ver si se me actualiza. El siguiente partido sería el Real Madrid-Real Sociedad. Nunca se sabe esta temporada qué ocurre con los partidos del Real Madrid y yo esta vez me he arriesgado y he creído que la Real Sociedad va a conseguir una victoria en el Bernabéu. Eso da una cuota de 10 que multiplicará por todos los resultados que llevamos hasta el momento, se multiplicarán por 10, por tanto nuestra cuota final será bastante grande. Y por último, Tenerife-Córdoba, el Tenerife que estrena entrenador, Josep Etxeberria, y yo pensaba que, como dice el refrán del fútbol, que entrenador nuevo, victoria segura. Bueno, pues aquí he pronosticado también una victoria del Tenerife con una cuota de 1.70. Si se ocurren estos 5 resultados, tenemos una cuota de 1.472.20. Una cuota realmente interesante, que significa que por cada euro apostado podemos tener 1.472.20. Pues nada, eso es lo que os venía a contar. Espero que les haya gustado y recuerden, juegan de manera responsable y son mayores de 18 años. Un saludo a todos y buenas noches. Gracias, Juanma. Un saludo para ti muy grande, afectuoso, y para toda la familia de Salones Winit. 1.472 euros por cada euro apostado. Fíjate, si piensas en esa combinada, en la cual ahí además con corazón decía, el Tenerife gana y Las Palmas también sale victoriosa con un empate, una victoria en la Catedral. O sea, bueno, maravilloso. Ya sabes, Salones Winit, con la garantía Sportium, presencial, solo mayores de 18 años y juego responsable. Vamos a publicidad y llega el gran Santiago Martín, que estaba cabreado fuera porque está esperando. No te me enfades, Santiago, que te quiero un montón, así como el flaco Meneses. Seguimos, esto es Mírame Sport.
Las 10 y un minuto de la noche, que nos pilló como pollo, pues está diciendo Ramón, ahí está tal, porque ahora nos hemos unificado, porque Román ha dejado el momento, porque hoy hemos traído pues más peso en tertulia, nunca mejor dicho. Seguimos con Francis, con Selene con toda la información, con Ramón con toda la información y también con un análisis. Y saludamos también a esta hora a Santiago Martín, entrenador, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estabas cabreado? No. Que parece que, honestamente, tienes que ir a firmar por Podemos. ¿Cómo? ¿Estás todo el día enfadado? Tú me quieres mal a mí. ¿Tú me quieres mal a mí? ¿Por Podemos? No, muchas gracias. No, o por el PSOE, o por Coalición, o por el PP, o por Ciudadanos. ¿Estás todo el día enfadado? Parece un político. No, estás equivocado. Es que tú no sabes. Estábamos fuera, estábamos discutiendo un tema y no... Es que... Pero no estaba enfadado. ¿Quién te ha dicho que estaba enfadado? ¿Yo? ¿Si te escuchaba desde aquí? No. Eso no es así. Estaba por otro tema. Ahora, si tú quieres escucharme, cogerme la lengua, bueno, pues me tiras en la lengua, me la vas a... Tú sabes que me vas a encontrar. Eso lo sabes tú enseguida. No estaba enfadado. Hablando muy mal. Bueno, menos mal. Para nada. Porque yo pensaba que estabas en el Parlamento. Pegándote con todo el mundo. Estábamos hablando el flaco y yo de un tema. Y entonces, pues seguramente se te habrá abierto la puerta y me habrás escuchado. Pero no tiene nada que ver. Menos mal. Flaco Meneses, flaco, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, flaco? Muy bien. Bien, ¿no? Sí, aquí expectante con Santiago y su mala leche. Mira, un amigo como tú, ¿para qué quiere un enemigo? No ha pasado nada. Flaco, está... ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estabas cabreado? Que no. Bueno, que porque no. Estabas exaltado. Que no. Un tema que no tiene nada porque que ver. Porque el gol de Las Palmas fue fuera de juego y dice... Una catedral. No. Podemos analizarlo. Como una catedral. Y verlo. Sí, tú mandas. Y gracias a que lo dio. Porque ustedes saben que cuando el Tenerife... aquí somos objetivos siempre. Pues, aquí somos muy objetivos. Y el gol... La verdad que yo no me he percatado de eso. Si quieres lo analizamos, ¿eh? Mira, yo quiero decir solo una cosa. Creo que con lo que... De verdad, no lo digo porque sea Las Palmas. Si fuera el Tenerife, evidentemente sería lo mismo. Yo celebré el gol, ¿eh? Con lo que se estaba jugando Las Palmas... Lo sé. Con lo que se estaba jugando Las Palmas... Quedaba igual como juegue, que hace falta puntos. A mí no hace es que me parece... Fíjate que yo he visto el gol repetido 30 veces. Lo vi ayer en directo, yo lo celebré y todas estas cosas. Ni me fijé ni me puse a pensar si era fuera de juego. A ver, si es falta o no. Mira, primero la falta al defensa. Mira cómo jala por él, mira. Jala por él y ahí están fuera de juego. Que no, hombre. Bueno, vamos a ver. Que no, Santi. Vamos a verlo. Que no, Santi. No, cuando sale la pelota. Hay una imagen. Ahora, en esta. Míralo, están fuera de juego. Hombre, lo agarra, eso sí. Cuando llega la pelota están fuera de juego, pero cuando la pelota sale no están fuera de juego. ¿Y el defensa se queda? ¿A dónde están mirando? Se queda protestando porque el defensa está en un forcejeo totalmente normal en ese tipo de situación. No, pero no tiene nada que ver. Para mí yo creo que lo agarra el Caleri, pero también... El defensa el primero tira y después el otro un tira. Forcejeo, los dos se agarran. Y creo, me he fijado, creo que cuando sale, es verdad que el balón sale de la bota de Halilovic, me da la sensación de que están fuera de juego, me da la sensación. Déjame verlo ahora, pero... No están fuera de juego. A verlo, vamos a ver cuando sale ahora, si está Francis. No, ahora ya no es fuera de juego, porque el futbolista no toca la pelota. Él no toca el balón, exacto. Pero no toca la pelota. No, se aparta. Yo lo que iba a decir es que ahora en esta repetición me da la sensación de que tapa al portero, pero no lo tapa. No, y aparte que no influye en la jugada, según la normativa. No, pero que no tapa al portero, porque está Caleri en una línea de visión que no es la del portero. Vamos a votar. Santiago Martín, ¿para ti es fuera de juego, sí o no? Sí, me parece fuera de juego. Flaco Meneses, ¿sí o no? Para mí sí. Dos. Ramón. Yo ahora analizándolo y viéndolo, no. No. Frank. No. Selene. Tampoco. Pues ha ganado 3-2. ¿Y para ti? Que tienes, puedes empatar. No, yo soy el moderador. Claro, como te interesa, ¿no? Están los dos. Es que se ve, vamos a ver. Aparte, que yo lo vi en directo. Para mí no es fuera de juego. La repetición que vemos. Lo ves igual que. ¿Viste el gol? Parado y todo eso. La repetición que vemos desde la cámara trasera, yo creo que es clave. Porque mi duda era si estaba Caleri obstaculizando la visión del portero, pero no obstaculiza la visión del portero. Es más, se aparta para no obstaculizar. Además, ningún jugador del Málaga reclama nada. Ni fuera de juego, ni falta, ni. El defensa reclama la. El portero sí levanta. El defensa que agarra. El defensa hace así. El defensa que agarra a Caleri, que lo tira hacia atrás. Yo digo una cosa, a mí si me pide que pite algo, como están los árbitros últimamente, yo pido penalti. Objetivamente. Mira. Y ahora ya te la ha liado parda. No lo vio. Punto, ya está, no hay nada más que hablar. Tres puntos a la buchaca. No, pero yo soy objetivo porque yo... No hay que analizar nada más que yo. Claro, pero yo lo digo objetivamente, tanto con Las Palmas como con el Tenerife. Siempre digo, cuando te regala. Aquí yo, honestamente, ni yo vi el partido... Y yo en ningún momento pensé de fuera de juego. De hecho, te voy a decir lo que dije. Y yo celebré el gol como si fuera del Tenerife. Porque hay una cosa que está clara. Incluso lo decía hoy
Lo decían hoy en la Airán, en la cuadra, en la cuadra del Palmera. Decía, oye, es que estamos, y además creo que con mucha razón, estamos potenciando que vengan aquí deportistas de élite con eventos y tal, y ahora que tenemos en Canarias un equipo en primera división, que vamos a querer que desciendan. Lo que tenemos que hacer es ascender los dos, como tú bien decías antes. Yo lo tengo absolutamente claro, que uno que se mantenga y el otro que descienda. Y después ahí sí, pues le podemos meter cinco. Que ascienda, que mejor. Que ascienda, perdón, tienes razón. Que ascienda. Que ascienda. Bueno, este es el teléfono, recuerden, 653-303-331. 653-303-331. 653-303-331. Manden los WhatsApp que ustedes quieran, por favor. Y lo vamos sacando como antes poco. No, todos no. Todos, vale, todos. A ver, dejamos a un lado la Unión Deportiva Las Palmas y hablamos del Club Deportivo Tenerife, el conjunto blanquiazul, que ha tenido un final de semana muy malo y un inicio de semana trepidante. Serena Melián. De hecho, el Tenerife ha comenzado el trabajo en este miércoles, en este martes, perdón, con la vista puesta en el compromiso del próximo domingo ante el Córdoba en casa, en día de carnaval. Y el Tenerife ha entrenado ya a las órdenes de Joseba Echeverría, nuevo técnico blanquiazul, que se ha puesto hoy con el chándal del Tenerife para dirigir a su nuevo equipo, a su primer equipo en el fútbol profesional. Llega de la Morevieta de la Segunda División B y en esta ocasión hoy ha dirigido la primera sesión en el Mundialito con todos los jugadores disponibles. La sesión de Paco Montañés, que sigue recuperándose al margen del grupo. Ahí, por ejemplo, vemos a Alex Mula, que por cierto, mañana miércoles será presentado, porque hay que recordar que ha llegado Mula, que de momento no lo hemos escuchado, nadie ha conocido un poco su valoración, pero mañana, ante los medios de comunicación, se va a presentar a la última incorporación del Tenerife, como decimos, en un entrenamiento en el Mundialito, con mucha intensidad. Ya ha dicho hoy Joseba Echeverría en sala de prensa que quiere a un equipo muy intenso, también sacrificado en defensa, pero sobre todo que llegue mucho a portería contraria va a ser un poco el modelo de juego que vayamos a ver con este nuevo técnico que ya está, como decimos, en la isla y preparado para dirigir el Tenerife. Bueno, pues ahí ven Santiago, Flaco, Ramón, Francis. ¿Por dónde quieren empezar? Por cierto, dame un segundo, Santi. Sí. Ha venido con su propio cuerpo técnico, Fabián Rivero e Iván Méndez, el segundo entrenador y el preparador físico del club. Ex ya ambos se han desvinculado también del Tenerife junto a José Luis Martí. Y Joseba Echeverría llega con su segundo entrenador en esta ocasión, con Roberto, con dos Robertos que aparecen también Roberto en instantáneas. Roberto Castro y Roberto, sí, como Carlos. También en este caso llega como preparador físico. Un hombre que ha estado también vinculado a otros equipos en segunda división, como el Huesca, el Zaragoza o el Almería. Estaba también en la Morevieta en la segunda división B y ahora llega con el cuerpo técnico de Joseba Echeverría, conformándolo como preparador físico también del Tenerife. Por cierto, se queda Seven Hernández, el preparador de porteros. Es el único hombre del club que estaba porque en el cuerpo no pudo técnico. Venir y era Isof. Exactamente. Aranzubía, en este caso. Eso, Aranzubía. El mítico portero Aranzubía. Gorka Iraizof está todavía en activo en el Girona. Pero bueno, Aranzubía formaba parte del cuerpo técnico de Echeverría en la Morevieta y era también una de las peticiones de este nuevo entrenador para traer a la isla al preparador de porteros. Pero él, Aranzubía, declinó venir a Tenerife. Por tanto, Seben Hernández sí se mantiene como miembro del cuerpo técnico de Echeverría. Selene, antes de quedarnos en análisis en tertulia, que para rato, vamos con nombres propios, con actualidad, con totales, con Luis el Cabeza. ¿Por dónde arrancamos? Porque tenemos muchas cuestiones, el trabajo de Giancarlo, de Israel y de todo el equipo en edición y producción. Hablamos del entrenamiento y así lo contaba Luis el Cabeza esta mañana como miembro de Radio Marca y de Mírame Sport, toda la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Día 1 de Joseba Echeverría como entrenador del Club Deportivo Tenerife. El preparador vasco en la mañana de hoy ha dirigido su primer entrenamiento que ha estado caracterizado por mucha, mucha intensidad y obviamente acompañado también de dos de sus ayudantes recién llegados a la isla. Su preparador físico, Roberto Cabellud, y su segundo entrenador y ayudante, Roberto Castro. En la sesión de hoy, además, dos buenas noticias y es que tanto Alex Mula, recién llegado, ha completado su segundo entrenamiento con el Club Deportivo Tenerife, el primero a puertas abiertas, y que eso sí, Samuel Elongo vuelve a trabajar por el grupo y se prevé que este fin de semana pueda ser de la partida frente al Córdoba. Una vez que concluyó el entrenamiento, se produjo la presentación de Echeverría a la 1:00 p.m. en la sala de prensa del Heliodoro. Ahí llegaba el nuevo técnico de la entidad blanquiazul, vestido formalmente y de forma elegante para saludar junto a Alfonso Serrano, a los medios de comunicación y a la afición tinerfeña. Elegante. Echeverría bueno. Elegante. Normal. Un vaquero y una camisa. Elegante. No, es por casual.
Por eso, pero bueno, no va mal, ¿no? No va mal, es decir... Me parece más elegante Alfonso Serrano. Serrano está más elegante que va con chaqueta. Alfonso Serrano también es verdad. Pero bueno, no va mal. Se te fue el baifo. Pero no va mal, ¿no? Es decir, no, no, a ver, va natural, va con una camisa y un pantalón, pero elegante. Más cara sí tiene. ¿Cómo, Santi? Que más cara sí tiene Alfonso Serrano. Bueno, después, ahora te dejamos tiempo, ¿no? Qué buen futbolista era Joseba Echeverría. Buen jugador. Perdona, Selene, que te había cortado. El gallo. El gallo. El gallo. Lo llaman el gallo. Está Barroso en el día y Echeverría en Bilbao. Total. ¿No llaman al gallo Barroso? Sin duda, el gallo pues ya está. No lo digo de tal. Un abrazo muy grande años, a Barroso. Cuatro años en el Aridane. Y lo llaman el gallo, sí. Sí, sí, cuatro sí, años en el Aridane y es muy querido en la zona. Que sí, que sí, pero si Barroso es un tío cojonudo. La verdad que sí, hombre. Pero, te digo, pero lo digo, está el gallo en el día y el gallo del Athletic Bilbao. ¿Cuál es el original entonces? Cada uno en su comunidad autónoma. Los gallos son de los de ahora, ahora la misma. Los gallos son de los villanos de Aridane, eso está claro. Bueno, el gallo, que lo conocen así porque es un echado para adelante, como bien nos han definido desde Bilbao, porque cuando con 17 años tuvo su primer entrenamiento con el Athletic Club de Bilbao, él, con edad juvenil, le dijo a la gente del primer equipo que por qué no posponían el entrenamiento que iba a tener esa tarde, y los miembros del primer equipo, incluido el cuerpo técnico de ese momento, se quedaron alucinando con el descaro de ese jugador, que era un juvenil que se entrenaba con el primer equipo, y por tanto le dijeron, ¿a dónde va el gallo este? Y desde ahí lo conocen cariñosamente como el gallo, de hecho, ni se ofenden ni mucho menos, se dirigen a él como el gallo, pero aquí, Joseba Echeverría, que decía sus primeras palabras como entrenador del Tenerife. Bueno, yo tengo pues una idea un poco establecida de lo que quiero y bueno, conozco perfectamente a toda la plantilla y bueno, y pienso que pueden rendir a un gran nivel con esa forma de jugar, ¿no? Pero también quiero verles en la dinámica diaria. La verdad es que la respuesta de hoy ha sido muy, muy buena, muy positiva. Y bueno, espero que durante la semana pues también sea así, ¿no? Al final vamos a trabajar duro para ir todos de la mano y bueno, intentar que los resultados sean buenos desde la primera jornada. Yo, la experiencia en el fútbol me dice que, bueno, yo al menos no creo en objetivos a largo plazo, en objetivos a cuatro meses. Creo mucho en el entrenamiento y bueno, y creo que nuestra intención debe ser preparar el partido del domingo con las máximas garantías, analizando muy bien y al detalle al rival para bueno, para estar cerca de la victoria y pensar única y exclusivamente en el Córdoba. Y luego ya, después de ese partido, pensaremos en el siguiente. Es lo que quiero hacer y es lo que voy a transmitir a mi equipo. Lo que ha transmitido también ante los medios de comunicación ha sido la exigencia que le va a exigir a los futbolistas del Tenerife y sobre todo también ha admitido que este es un paso muy importante en su carrera profesional. Hombre, de momento mi intención es pues traer un poco de aire fresco, ¿no? A esta situación, saber que bueno, la situación es un poco incómoda, pero que bueno, que con trabajo y con confianza seguro que el tema va muy bien. Es evidente que bueno, que mi experiencia en los banquillos es muy corta, pero bueno, he querido seguir dando mis pasos en la formación para ir creciendo como entrenador y bueno, afortunadamente pues en mi época de futbolista pues desde los 17 años pues llevo, digamos, en esta situación del fútbol de élite con todo lo que ello conlleva y yo creo que eso también pues me puede ayudar porque sé que el nivel de esta institución, el Tenerife lo que es, la grandeza que tiene y bueno, yo vengo aquí a ayudar a ese potencial que tenemos para bueno, para que rememos todos en la misma dirección y el Tenerife pues vaya para arriba. Cuando un club tiene el nivel que tiene el Tenerife, la exigencia del público pues está a ese nivel y eso es lógico y es hasta bueno, ¿no? Porque al final nos va a exigir a todos y nos va a exigir el que demos nuestra mejor versión. Y en ese aspecto yo lo que deseo es que el equipo trabaje muy bien, juegue con las ideas muy claras para que ese trabajo se transmita a la grada y la grada nos meta ese
ese chute de adrenalina para que los jugadores pues se sientan arropados, se sientan con ese aliento de la grada, porque todo ayuda, ¿no? Y bueno, es evidente que primero lo tenemos que hacer nosotros para que después ese aliento de la grada llegue y así todo es más fácil. En la presentación estaba acompañado Echeverría por Alfonso Serrano, por el secretario técnico de la entidad, que también valoró la actualidad a nivel general del Club Deportivo Tenerife. Con la llegada de Echeverría, Alfonso Serrano ha admitido que la idea del club es darle y seguir dándole forma de forma continuista a la figura de los entrenadores que han pasado las últimas temporadas por el Tenerife. Tanto en la primera conversación que tuvimos Joseba y yo, pues yo creo que los dos acordamos un poco que vamos a ver cómo van estos 4 o 5 meses y a partir de ahí, si todo va bien, no tiene por qué haber ningún problema. Este club, como todos sabemos, es un club un poco especial y está claro que a nosotros nos gustaría ser un club, como lo hemos sido hasta ahora, continuista con los entrenadores, ¿no? Con Miguel Concepción. En el mandato han sido los 3 entrenadores con más partidos en el Tenerife y 2 de los cuales han sido con esta dirección deportiva. Entonces, a nosotros nos gustaría que estuviera el máximo tiempo posible y eso, por eso diría que el Tenerife va bien, ¿no? El Tenerife le ha dado una compensación económica a la Sociedad Deportiva Morevieta, pero no ha salido del bolsillo del club. Cuando negociamos el fichaje de Joseba y del cuerpo técnico, lo hicimos en un montante global, digamos. Entonces Joseba, por agradecimiento a la Morevieta o porque él quiere, nos dijo que le diéramos 20.000 euros a la Morevieta, pero ha sido, digamos, entre comillas, de su bolsillo, no ha sido del Club Deportivo Tenerife, ha sido del montante global. Y no tiene ningún vínculo con el Atleti, o sea que para el 30 de junio estaría libre. No, ¿me permite? Por supuesto. No. Yo, perdón. Yo, este club tiene un arte para no pagar. De verdad lo digo con mucho respeto, con hilaridad y con risa. Tiene un arte este club para no pagar. Son auténticos cracks del menudeo. Es decir, lo que saco al escuchar al secretario técnico es, uno, los 20.000 pavos, los 20.000 euros los puso el entrenador nuevo, Joseba Echeverría, de sus emolumentos, es decir, de lo que reciba del Tenerife. Descontado del montante global. Por eso. Lo pagó el Tenerife. Vamos a atar ahora. Lo que voy a decir, descontado del montante, es decir, si yo acordé contigo 80.000 euros, de aquí a final de temporada, como tú me estás diciendo que le des 20.000 a la Morevieta, te voy a dar, si quedé contigo 80, te doy 60 y le doy los 20 a la Morevieta. No me parece que eso sea que pague el Tenerife, Santiago. Eso es que paga el entrenador. El que pague el Tenerife. ¿En mi país? Sería que pagase el Tenerife si tú acuerdas con Echeverría. 80.000 euros y le das 20.000. Le das 20.000 a la Morevieta. ¿En mi país? Pero vamos a ver una cosa. En mi país vamos a ver una cosa. Él dice descontado del montante global. ¿Tú sabes cuál es el montante global? No. Ah. X. Claro. X. Pero cuando a ver, sepas cuál a ver, es el montante. Ver, que Santi, yo puedo decir, misa, que lo pagó él. Y a lo mejor lo pagó el club. A ver, Santi. Santi, lo que acabamos de ver y de escuchar, te dice que del montante X, claro, que más tarde o más temprano vamos a conocer lo que cobra, del X. Ese X es X menos 20. Iván, yo tengo. Coño, tú has sido director de banco. Yo tengo una carrerita, yo sé lo que estamos hablando. Tú eres ingeniero y sabes de números. A ver si me entiendes. Y yo te digo a ti una cosa, que conociendo a este señor. Lo que yo estoy diciendo es que no pagó. No lo conozco, estoy completamente, igual que las 500.000 euros de milla, estoy completamente seguro que eso lo pagó el club. Lo que pasa es que queda precioso decir es que lo pagó el entrenador. No, a mí no me la mete. De precioso nada. De precioso nada. No me la mete, está claro que no. De precioso nada. ¿Lo ha pagado? A ver, Santiago, yo te hice una cosa. Es que lo tiene que pagar el club. Si yo te voy a buscar a ti. Pero claro, lo pagó el club y punto. ¿Para qué viene con tanta pantomima? Pero no, ¿lo pagó el club? Coño, contra, demonios, diantre, perdón. Lo que ha dicho es. Sí, que lo pagó el entrenador. Que del monto del dinero que va a recibir. Sea lo que sea. Este señor. Que no se sabe. X, que pueden ser 5 euros o 100.000 euros. No lo sé. Tampoco me interesa. Por supuesto, más de 20.000, ¿eh? Claro, 20.000. 20.000 se lo descuentan de su monto lo que dijo él, y se lo dan a la Morevieta. Pero no se lo creo.
¿Quién yo paga? No se lo no, creo. Perdona. Yo no se lo creo. ¿Quién paga? ¿Paga el Echeverría? Sí, pero yo no se lo creo. Yo no se lo creo. Cuando este hombre llega el otro día y dice que podían haber traído a Milla en junio gratis, pero no era el momento, y ahora lo traen. Bueno, pues este es otro debate, ahora, ahora, otro debate que te dejo de inmediato. Pero yo lo que voy es a este total. Y este total, a mí, me digo, es que son unos maestros. Además, date cuenta una cosa. Traes a te Milla, voy a buscar yo traes a Milla como organizador y tardó Martí dos partidos mandarlo para la izquierda. Yo también lo que interpreto es que él quiere tener un gesto con el club que le deja salir. Porque el club es el que te cede, ¿eh? Porque el club sí, es el que te cede los derechos. Si sí, eso, no es decir, derechos, si la Amorebieta no cede los derechos, no viene. Eso está claro. Vamos a ser honestos. Solo sabemos. La Amorebieta lo preside otra persona con otro talante y te dice. ¿Cómo? ¿Cómo? Los derechos cuestan 100.000 euros. 100.000 euros. Estoy totalmente. Yo sé que eso es así. Si lo quieres. Oye, que yo paga. Soy entrenador igual que Francis. Y en más de una ocasión hemos ido de un equipo no, es que, de superior categoría. Pero, es que, pero a mí estas cosas me preocupan porque de repente, si viene el Eibar y te compra Nano con la cláusula, es que los del Eibar son unos horsepower. Si viene el Newcastle y te compra a Jose con la cláusula, es que los del Newcastle son unos horsepower. Si viene el Oporto a comprarte a Jose y te dice el Oporto que te da 1.500.000, 1.300.000 más el 20%, lo tratas como una M pinchada en un palo y después quieres volver. Pero yo sí puedo, ojo, uno, llevarme de donde quiera a quien sea. Es decir, ejemplo lo de Luis Milla. Yo sí puedo pagar el 500.000 de euros de cláusula de Luis Milla al Fuenlabrada. Yo sí, porque yo soy más chachi que tú. Pero si mañana llega alguien más fuerte que Iván y quiere comprarme a mí, a Selene, a Francis, a ti o a quien sea, tú, lo que yo digo es, tío, eso no está bien, porque estás yendo por la fuerza del dinero. ¿En qué quedamos? ¿Pinto o Valdemoro? ¿Te das cuenta que con todo lo importante, todo lo importante? ¡Qué buenísimo! Pero con todo lo importante que viene ahora, para el Club Deportivo Tenerife, inclusive todo lo que ha pasado, estamos circunscribiendo 20 minutos en los 20.000 euros. No. Yo he parado aquí porque a mí me llama la atención, y seguimos ahora con otro total, me llama la atención y digo, pero lo estaba diciendo, sí, a ver, voy a meterme contigo, entre comillas. Si no me hubieras intercedido, yo lo dejo pasar, pero yo lo que digo es que son buenos. O sea, hay que tener mucho arte, ¿o no? Sí. Hay que tener mucho arte para... Yo voy a buscar un tío a la Amorebieta. El tipo me dice, venga, yo sí y tal, no sé qué, pero coño, habrá que darle una pasta a esta gente, que esta gente tal, y son lo que tal. Y yo te digo, ponlo tú. ¿Cómo? Que lo pongas tú. ¿Yo? Mira, Iván, yo en vista de ¿estoy mintiendo? No, yo no te estoy... Lo que te digo es que fíjate tú todo cómo pero se desvía la atención. También la postura de Echeverría. Y otra cosa, al caballero que dice que me quite el velo, decir, y al flaco que también dice que fuera de juego, para nosotros nos parece fuera de juego. Es un criterio futbolístico. Nada yo más. Creo, yo creo que lo. Que lo espera, lo, que venga. Decía Selene. Que habrá que ver también la cuota de responsabilidad de decisión que tuvo en ese momento también Echeverría. No creo que el Tenerife le haya dicho a él, hombre, oye, que te pagamos, pero te lo quitamos. Es decir, él habrá estado conforme, o de hecho, creo que sale como incluso. No estuve presente en la reunión, de él, no sé. El hecho de una muestra de agradecimiento a ese pero club yo, de segunda división. Lo más lógico es que después del trato, vamos a llamarlo yo así. Yo soy de la Amorebieta. Después del trato que se haya planteado en ese momento de cómo voy a cobrar, cómo no voy a cobrar, qué es lo que voy a hacer, pues habrá dicho, le digo, mira, yo quiero llegar a ser entrenador profesional, claro, esta es mi oportunidad. Claro. Es decir, vamos a ver cómo lo arreglamos, si los 20.000 lo pintamos de una forma o los 20.000 lo pintamos de otra. Y lo pintaron de la forma que más combinó los dos. No le doy más vueltas al tema. Francis, ¿iba a intervenir tú? Sí, lo que está claro. ¿Y vamos, Ramón? A ver, cada vez que hay una sesión de derechos, esa sesión de derechos, claro, cuestan un dinero. Claro. Es decir, son tus derechos federativos, que los tiene el club con el que tú has firmado. Y no me parece nada asustante que la Amorebieta haya dicho, espera. Pero es que lo normal que lo pague el Tenerife. Ahora, yo quiero una compensación. Una taquillita. Yo no estoy hablando de 20.000, de 30.000. No, yo quiero una compensación. Claro. Y pues, estoy de acuerdo con el flaco, que es lo que yo iba a decir antes. Claro. Que después, bueno, píntalo como quieras.
Y seguramente que el Tenerife habrá hecho su jugada, como lo hace, como lo ha hecho casi siempre. Es decir, pues eso es lo que quiero decir. Por eso, eso es lo que son los genios. Toma la pata y remátala. Pues eso es lo que quiero decir. Yo soy el amorebieta, te lo tengo claro. Tú quieres ser entrenador profesional, me parece todo muy bien, me parece estupendamente. El que te ha dado la oportunidad de entrenar en segunda vez he sido yo. ¿Eh? Y si tú quieres entrenar en segunda división, o le dices al club, o me lo das tú, 50.000 euros, o 100.000, o 80.000, o los que sean, 20.000 en este caso, lo que fueran. Yo pongo precio y aprovecho, y yo quiero salvar la temporada. Que es normal. Como se ha portado muy bien en la Amorebieta con el Tenerife. Muy bien en la Amorebieta. Para lo bastante, la actitud déspota que suele tener el Tenerife en ese tipo de negociaciones, para con otros clubes. Totalmente. Bastante bien se ha portado con el Tenerife. El Tenerife va, llega, toca, te lo dan y se va. Iván, con permiso, a mí me gustaría dar un mensaje de pésame a Pedrito, Pedro El Ferruja, que es masajista del Estrella y del Laguna, un hombre muy querido de la Laguna que falleció hoy. Yo lo tuve 5 años conmigo como masajista y era una persona encantadora. Y me gustaría mandarle a él y a toda su familia, a toda la familia Ferrera de la Laguna, o Ferruja, le mandarle un abrazo y nuestra consideración y las condolencias más sentidas, porque era una persona que yo, la verdad, me dejó muy afectado. Normal. Eso primero. Segundo. ¿Puede acabar Selene, que tenía que presentar varios totales? No, sí, como por supuesto. Es que me ha roto. O sea, luego a lo mejor te enfadas, entonces ya te pedimos permiso. No, me he enfadado. Yo pensé que me tocaba y por eso lo hice. Sí, te va a tocar lo que tú quieras, pero. No, pero pensé que me tocaba. Nada. Seguro que cuando escuches el siguiente sonido, el siguiente total. Uh-huh. Te va a tocar hablar. ¿Por qué no se ha decantado el Club Deportivo de Tenerife por Leandro Cabrera para sustituir a Martí? Lo vemos. Es que yo creo que el mensaje que da Joseba, yo creo que es el correcto. Yo creo que a lo mejor el mensaje que hemos dado, esa autopresión que nos hemos puesto nosotros mismos, tanto el cuerpo técnico como jugadores, sobre todo, de estar en la parte alta desde el primer momento, luchando por el ascenso, luchando por el playoff, yo creo que esa presión no la hemos sabido llevar, digamos, y ha sido un poco negativa para nosotros. Entonces yo creo que no hay que pensar más en el Córdoba, en coger alcanzar los 33 puntos y a partir de ahí pues empezar a pensar en el Alcorcón. Pero si miramos más allá, yo creo que nos equivocamos. Nos equivocamos si miramos más allá. Estas palabras contradicen a lo que dijo ayer el presidente Miguel Concepción. Expresó que él no puso ningún tipo de presión y que en ningún momento ha dicho que el objetivo de este año haya sido el ascenso. Sin embargo, hoy dice Alfonso Serrano que la autopresión que se ha generado desde el club ha sido negativa. Es decir, que no han podido con el objetivo marcado hasta la fecha, que bueno, que de momento está muy lejos por conseguirlo. Y no ha tenido mucho que ver las palabras del secretario técnico de hoy con las de ayer del presidente. Santiago se quedó en stand-by. Ustedes dirán. Lo que dice Selene de lo que ha dicho hoy Alfonso Serrano, yo le preguntaba en la presentación de Luis Milla y Alfonso Serrano hace un par de semanas, precisamente por eso, ¿no? Le preguntaba por las palabras del presidente y demás, y si, bueno, entendía que estaba contradiciendo al presidente o entendía que se había equivocado el presidente, porque decía Alfonso Serrano en la presentación de Luis Milla que había sido un error, ¿no? Que era un error, que se hubiera marcado esa autopresión. Y yo le preguntaba a Alfonso Serrano si entonces entendía que su jefe se había equivocado. Bueno, no le gustó mucho la pregunta, se enfadaba un poco Serrano conmigo y eso, pero bueno, que al final yo creo que todos sabemos lo que ha dicho el presidente del Tenerife, lo sabe él mismo, otra pero cosa que quiera echar. Sí, lo ha negado 3 veces, pero bueno, otra cosa que quiera echar balones fuera. Pero es que San Pedro negó a Cristo 3 veces. Nos siguen tomando por tonto. Sí, sí, claro. Sí, sí. Es que lo hemos oído todo, lo hemos escuchado todo, claro. Vinimos en la guau, en el avión de Getafe para acá todo. Lo dio clarito. Y estaba y se lo preguntaron allí, se lo preguntaron aquí, se lo preguntaron en todos lados y lo dijo claro. Entonces, vamos a ver una cosa. Los fichajes que hace que... Entonces, ¿para qué son? ¿Para qué te gastas...? ¿Para qué son? ¿Para la permanencia? Claro. ¿Para qué eres el cuarto presupuesto? Hombre, ¿qué, macho? Y lo peor de todo, Francis... Es que no somos tontos. Y lo peor de todo, Francis, bien, que hay una autocomplacencia en el club que a mí me parece ciertamente lamentable, que un club que es el cuarto presupuesto de la categoría, lo que tú dices, que ha pagado... Quiero vivirlo... Ha pagado 1.100.000 euros... Que macho, ha pagado 1.100.000 euros en concepto de traspaso este año el Tenerife, desde hacía 10 años, la última vez fue Nino, aparte de lo que dijo el presidente, pero quitando eso, con todo lo que se había planteado, que se diga que no se puede
poner autopresión, que no pueden tener presión, que no es bueno que tengan presión. ¿Pero cómo que no es bueno que tengan presión? Oiga, el presidente dice que este es el objetivo del club. Al Lorca, y si no se consigue, mala suerte. Santi, que esto es fácil. El que no quiere presión en el Tenerife, al Lorca, que yo estuve en Lorca en octubre y aquello es pescadito blanco. No, y el Lorca tendrá su presión. No hay que menospreciar tampoco a ningún equipo. Francis, escúchame, yo estuve en Lorca. Pero todos los equipos de Ramón no me vales. Te lo digo porque hablé con mucha gente de ahí de Lorca y a mí todo el mundo allí me decía, mira, si descendemos aquí no pasa nada. Pero los futbolistas tendrán su presión competitiva como tiene todo el mundo. Si esto viene añadido. Oíste, Francis, a lo mejor con estas palabras lo que han querido es desviar un poquito la atención o han querido desviar la presión en este caso la presión para otro sitio que no fuera la de los jugadores, para quitar esa presión que a lo mejor está agobiando al equipo y no tiene resultados por ese motivo, pero puede ser un arma de estrategia. Pero no quiere decir que no haya dicho al principio de temporada que el objetivo era el ascenso. Hombre, claro, pero ahora lo más fácil es quitarle presión a los jugadores para salir de esta dinámica negativa en la que se ha metido e intentar, porque en los pocos meses que quedan, pues rehacerse e intentar, pues, lo más que va a llegar va a ser a la promoción, volver a jugar la promoción. Una pregunta, en la entrevista ahora, en las declaraciones de Alfonso Serrano, cuando se le pregunta por Massiño, estaba Echevarría al lado. Sí. Hombre, por Dios, es que me parece muy... El total, precisamente, que quieres introducir, Selene. Sí, entrenador revulsivo, era lo que buscaba el Club Deportivo Tenerife y no consideraban desde el club que Leandro Cabrera, conocido como Massiño, entrenador del filial, fuese ese hombre apropiado. Nosotros, la verdad que para esta elección y para esta... momento de la temporada no hemos pensado en Massiño. Nosotros tenemos confianza en él, está haciendo una labor extraordinaria en el filial y yo creo que es un entrenador de mucho futuro, pero para el momento que estamos en la temporada pues hemos querido tener un entrenador de fuera y que un poco nos diera ese revulsivo que el equipo necesita. Creo que está muy bien y acertado, a mi juicio, no sé lo que pensarán aquí en mesa, Alfonso Serrano entiende que no es el entrenador, que sí, que está entrenando bien Leandro con el filial, que lo tiene líder, que no se daba hace mucho, mucho tiempo y que bueno, han buscado una apuesta de fuera que me parece, honestamente, muy bien. Otra cosa es un debate en el que siempre puedas entrar, ¿por qué no se da una oportunidad a alguien de aquí? Mira, eso está claro que no se va a dar con este presidente, este consejo de administración y los profesionales que están dentro de la entidad. Y eso, perdonen que les diga a los que están enfadados con este tema conmigo por lo que digo, lo entiendo, lo respeto y hasta lo llevo a compartir porque son sus cuartos y lo que se tienen que jugar. Honestamente, a mi juicio, creo que estuvo muy bien en esta respuesta Alfonso Serrano. Hay una cosa, Iván, que yo estoy de acuerdo contigo, en esta respuesta no, ni mucho menos ningunea a Massiño ni nada. En absoluto. No parece en absoluto, de hecho dice que está haciendo una labor extraordinaria, que es un entrenador con mucho futuro, pero sí otra parte de la respuesta a la rueda de prensa, la que creo que se contradice cuando dice que ellos son y que la idea del Tenerife es buscar entrenadores jóvenes con hambre. Hombre, si el perfil es entrenador joven con hambre... No, chicharrero. Bueno, canario. Claro. Esto está claro. Ahí es donde ahí sí se contradice. ¿De qué nos asustamos? ¿No hay entrenadores jóvenes con hambre aquí? ¿De qué nos sorprendemos? Ahí sí. Pero que el Tenerife no va a entrar en mientras esté este consejo de administración y este director deportivo, no va a haber un entrenador canario en el Tenerife. Es como la milonga de la cantera, es lo mismo. Ya está. Pero es que vamos a ver. Pero ¿sabes lo que pasa? A mí lo único que me parece correcto. Me parece correcto lo que dice de Massiño. Pero, hombre, ¿qué va a decir de Massiño teniendo a Joseba Echevarría? Que, por cierto, le deseo toda la suerte del mundo, porque la suerte de él es la suerte nuestra. Ojalá triunfe y el año que venga estemos aquí y dentro de poco podamos estar con él en primera. Perfecto. Partiendo de esa base. Pero la desconexión, a mí me parece la pregunta inapropiada, y lo digo. Tú no le puedes preguntar por un entrenador cuando tienes al otro aquí. ¿Qué va a decir? No, es que lo pusimos un nuevo... No. O sea, yo creo que había que preguntarle de otra manera al presidente, en las declaraciones que hizo con José Luis Martí, al cual le deseo lo mejor, que se ha ido como lo que es, un perfecto caballero. El fútbol, los resultados son los que mandan y yo le deseo absolutamente lo mejor. El presidente dice que nosotros somos un club que nos gusta dar oportunidades a gente joven, como dice Francis, pero de fuera. De aquí a ninguno. De aquí a ninguno. Y no me digan ustedes a mí qué fácil hubiese sido. Ese es muy sencillo.
muy sencillo, quiero dar una oportunidad. Mira, este chico conoce perfectamente al equipo, lo ha visto entrenar, lo ha visto jugar, lo subo, cojo al segundo, lo pongo de primer entrenador del Tenerife B y no hago más nada, no tengo que hacer ningún cambio más. Porque otra cosa, Joseba Echevarría viene sin experiencia ninguna, solo ha entrenado en segunda B, creo que a los filiales del Atlético. La misma experiencia que tiene su segundo entrenador, la misma experiencia que tiene su preparador físico. Eso significa que el club ha dicho que la labor de Fabián Rivero y del preparador físico no era la adecuada, por eso se lo han cargado. Santi, vamos a ver. Pero una cosa rápida solo. Yo, a lo que está diciendo Francis, yo no creo que sea un mensaje de que Fabián lo estaba haciendo mal o de que... ¿Lo dejan? No, pues porque es fácil. Vamos a ver, si yo a mí mañana me llama Radio Chinchilla del Norte y me dicen, oye, ¿vas a Radio Chinchilla del Norte? Sí, me llevaré a Selene, a Iván no, a Francis. ¿Se te ocurre llevarte a Iván? ¿Se te ocurre? Pues me llevará a los míos, lo que quiero decir, me llevo a los míos, me llevo a los que eso estoy rodeado, es lo que dijo, sí, señor, me llevará a gente de mi confianza, no me voy a llevar al de Radio Norte. Yo soy el director deportivo del Tenerife y le digo a Joseba Echevarría, Joseba, te quieres venir a hacer cargo del Tenerife, pero tú solo. Y Joseba viene igual. Francis. Y viene igual. Viene igual. Viene ciego. Viene igual. Yo no digo que. Porque cuando Martí vino, que no tenía. Vino ciego. Caramba. Y el segundo era Fabián. Y Fabián era segundo con. Yo no digo que sea imperativo. Caramba. Yo no digo que sea imperativo. Pero yo entiendo que cuando alguien viene a un club pero nuevo. ¿Qué pasa? Que ahora la responsabilidad también la tiene Fabián. O la puede tener Iván. Por lo visto. Aquí, ¿sabe cuál es el problema de todo esto? Que aquí no se depuran responsabilidades. Siguen sin depurarse responsabilidades. Aquí el responsable, ¿quién es? El cabeza de turco, como siempre, Martí. Venga, a la calle. A la calle. ¿Y quién es el responsable? Fabián. A la calle. ¿Y quién? Iván. ¿Quién es el culpable ahora de todas las lesiones y de todo? Pues porque eso le están diciendo. Pues por lo que se ve, sí, porque lo echan. Y el mismo decidiendo. El mismo captando. Sí. Y el mismo fichando. Y ya está bien. Ya está bien. Y ya está bien. ¿Qué pasa? Bien. ¿Que aquí no se depuran responsabilidades? Es que incluso el presidente... ¿Qué pasa? ¿Que el señor presidente no tiene ninguna culpa de lo que está pasando aquí? No, para nada. Él no. El presidente, cuando le preguntan por Alfonso Serrano, dice, no, es que este año ha hecho una buena plantilla. Tenemos buena plantilla. O sea, usted dice que no ha dicho que queríamos ascender como... No solo como ascender, sino como primero, como segundo. Ya ni pasar por el playoff. Porque además, las palabras textuales, el tenor literal de la frase era, no quiero pasar por el sufrimiento del playoff. Eso está clarísimo. Bien. Por eso hace el desembolso... Y lo que hace. ¿Cuál es el problema? ¿Se han firmado buenos jugadores? Sí. Eso no cabe duda. ¿Son los que hace falta? Cuidado. Cuidado. Porque yo estoy viendo en el Tenerife tres delanteros centros. Tres. Estoy viendo tres delanteros centros. Y como toda empresa, tú puedes apostar por un producto. Estoy viendo cuatro. Por eso te digo, no. Santiago, vamos a ver. Tú puedes apostar por un producto, pero te puedes equivocar. Hombre, ¿cómo porque cabe ese duda? Producto te sale defectuoso. Pues y el 40% de los fichajes que ha hecho, lamentablemente, y para nuestra mala suerte, han salido defectuosos. No han estado al nivel que se les presuponía. El 40. El entrenador tiene responsabilidad, es evidente. Claro. Pero es que lo ha dispuesto de la plantilla en toda la temporada. Yo no quería meterme con Martí, yo a Martí le deseo lo mejor. Pero mira, y yo también, que se lo deseo al que viene, porque Echevarría es un tío que contrata, que viene aquí. Él viene y no tiene culpa ninguna. Ahora es el nuestro y lo vamos y a defender. Yo lo voy a apoyar al máximo. Ahora bien, pero Martí tardó. Perdona, 6.000. 6.000 uno sobre de otro. No, te lo pido. La página oficial. El que me vacila siempre, Santiago. La página de otro, digo. Es que siempre me vacila. No. Es que te hago una pregunta. Ahora lo vacilaste, ¿sabes? La página oficial del Mensajero dice 6.000. Y 6.000 no caben allí ni loco. Allí podrían cabrar 3.500, 4.000 a tope. Pues lo mismo del campo de la Morevieta. Sí, más o menos. Y la pregunta que yo te hago, que me parece muy bien que hayan traído a Echevarría, es. Fíjate lo que te voy a decir. Si tú hubieras sido... va a darle actualidad. Creo que el Mensajero se tumbó a Mingoramas, ¿no? Sí. Y ahora es Robaina, entrenador. Y ahora es Robaina, ¿no? José Antonio. Que es de Las Palmas. Sí, que estaba el año pasado en el Mensajero B. Que estaba en el Mensajero B. Y este año estaba en Las Breñas. Yo pregunto, si el entrenador del Mensajero hubiera sido Mingoramas... cuya ficha pagaban en un alto porcentaje la Unión Deportiva. Efectivamente. Pregunto a Mingorama, o si hubiera sido Santiago Martín, moderno de esta época. No te voy a tu época porque era otro momento. No, era otra historia. Era otra historia.
¿O hubiera sido entrenador del mensajero Mauro Pérez o Francis Díaz? ¿Okay? Todos esos nombres han estado vinculados al mensajero siempre. Escucha, a Mauro Pérez nunca lo han querido en el mensajero. ¿Pero ha estado vinculado? No, nunca lo han querido. Nunca no, pero, han querido. Pero ha estado vinculado, o sea, ha sonado. Nunca lo han querido. Francis incluso hablar igual que conmigo. Después de... ahora sí, pero nunca lo han querido. Yo pregunto, ¿tú crees que el Club Deportivo Tenerife, si el entrenador hubiera sido Javier Vález? Javier Vález en el mensajero, que olvídate. Eso es como ver un vampiro, un crucifijo. Sí, pero bueno, te estoy poniendo nombres. ¿Nombres de entrenadores? Te estoy poniendo nombres de entrenadores que han estado en vertientes de tercera a segunda división B. La reflexión que yo hago, la pregunta que les hago. ¿El Club Deportivo Tenerife hubiera ido, o el propio Juan Manuel Rodríguez, hubiera ido a por uno de estos entrenadores que hubiera estado en activo en un equipo de segunda división B de Canarias? No lo sé. Con esto es una reflexión que hago. Con este director deportivo, imposible. No. Imposible. No. Yo creo que no. Y claro, y cuando tú dices. Y yo como tú voy a decir una cosa. De fútbol de hace 20 años. Y, ¿no? yo voy a decir una cosa. Y yo apoyo. No te enfades. No te enfades. No te enfades. No sé cómo le llega a Alfonso Serrano la idea de contratar a Joseba Echeverría. No lo sé. Me gustaría saber. ¿Quién se la pone? Yo haría otra reflexión. No, espera. Ahora que voy a decir. Pero me parece muy bien que haya ido a por Echeverría. No por conocimiento. Y sí porque al fichar un buen nombre con un gran apellido en el fútbol de la extinta última era contemporánea, que aún no era moderna, pero que sigue teniendo un nombre muy importante en el fútbol nacional, le da lo que necesitan dentro del club, que es un nombre y un apellido para evitar que me pongas, como la canción, la cara colorada. Porque salió bien con Valdano. Y con Martí. Bueno, es que estamos en la estamos hablando del Tetris. O a lo mejor puede ser porque como es vasco y lo que le interesa ahora al Club Deportivo de Tenerife es un entrenador que saque puntos, que defienda, que una luz de Navidad, que cambie la mentalidad del equipo. No, en absoluto. Mi tesis es más por el nombre y apellido en la calle y el gran currículum como jugador de primera división e internacional. No es lo mismo entrenar de que José no es lo mismo jugar que entrenar. Bueno, estoy de acuerdo contigo. No es lo mismo. Un poco en los últimos meses, por ejemplo, Sidorf ahora en el Deportivo La Coruña también. Ni siquiera un equipo con intensidad. A una plantilla con una media edad de más de 30 años. A mí me parece una gran edad. Sí, sí, sí. De profesionales para competir, sí, de hombre. Sí, sí. Vamos a ver esa intensidad. Lo que no tienes es que hacerle la faena el Amorebieta a jugadores que le han dado todo. Según contacto porque, fútbol directo. Mira, yo sin hablar con Echeverría, porque no he hablado con Echeverría. ¿Ok? Ojalá. No, te digo lo que va a hacer Echeverría. La tecla, ojalá. Te digo lo que va a hacer Echeverría. Echeverría va a ver en un par de entrenamientos y dice: hombre. Vitolo Aitor San. Hombre. Esto va a ser. Esto coge, ordenata. Va. Como Jessica Fletcher. Se ha escrito un crimen. Ordenata. El año pasado, ¿cuántos partidos? El año anterior, ¿cuántos partidos? Vitolo Aitor San, para adentro. Defensa, Raúl Cámara, para adentro. Jorge, para adentro. Carlos Ruiz, no, para adentro. El argentino, lo que jugó. Carlos Ruiz, para adentro. Y en la izquierda, Camilo. Portero, le da una oportunidad a Dani. Porque el estilo de los entrenadores vascos, los porteros los quieren, estilo... No sigas porque entonces se va a enfadar el flaco. No, al revés. Yo te digo por cómo piensas. Pero tú me dices a mí que los porteros vascos, que dominan el juego aéreo, ahí falla Dani. Y te mete este. Te llega, te va al centro del campo, Vitolo Aitor, mira para ahí. Como la canción de Pedro Navaja. Mira para un lado, mira para el otro. Y en la carrera, cruza la calle. ¿Y las bandas? El 10. Ven para acá. ¿Y las bandas? Porque él fue jugador de banda. Ven para acá, el 10. Ven para acá. Como para no poner a Milla ahora. ¿Apostamos?
Ah, ya te estoy viendo venir, por eso te estoy diciendo. Apostamos. Ven para acá, Suso. Y a partir de ahí, Longo es fijo. No, sí, eso sí. Más de lo mismo. ¡Pumba! Lo mismo. ¡Pumba! Lo mismo. ¡Pumba! Centro delantero. Mira, y en la otra banda... Uno del estilo de él. Depende del día, ¿no? Depende del día. Pero te digo a ti que eso es sota, caballo y rey. Y buscará en esa banda el perfil que era el negro el año pasado. ¿Qué negro? Amat. Pressing, pressing, pressing. ¿Dónde va a buscarlo? ¿Dónde hay un futbolista de esa característica de aquí? Braya. ¡Ah! Ahí está. Con esa velocidad. Acaba. ¡Ah! No, yo no digo igual. Digo el estilo. El año pasado el negro jugaba de 9. Pero ya lo mandó para el filial porque llegaba con Mula. Te lo vas a comer. Mula va a jugar aquí lo que nosotros estamos saliendo en Movistar Plus. Pues yo creo que sí, fíjate. Para el estilo de juego de Echeverría. Ojalá me equivoque porque yo no quiero nada. Sino ahora mismo... Este hombre, por lo que yo no he hablado con él, pero por lo que yo he hablado con amigos en Bilbao, va a tirar por hombre. Tiene claro que pone hombre, hombre, hombre. Entonces, ¿para qué ficharon y a más hombre? ¿Para qué ficharon a Milla? Y dos semanas más tarde ficha un entrenador. Porque, por lo que porque se ve que no va a contar con él. El fichaje de Milla va en el perfil ese de Sevilla de Serrano con la M de Martina de Martín. Y la RR de René Ramos. Pues da la casualidad. La clave ahí, pues da la casualidad. Corazón. Escucha, que para mí el grave error de Martín, y ya no quiero hablar y estoy más. Estoy hablando ahora de fútbol, ¿eh? No, yo también voy a hablar de fútbol. Y me para mí el grave error de Martín fue que le mandaron, hacía falta un media punta. Luis Mil, Javi Lara. Tardó poco en mandarlo a la izquierda. Gaku Shibasaki, dos partidos a la izquierda. Juan Carlos Real. Dos partidos a la izquierda. Brian Acosta, dos partidos a la derecha. Milla, un partido a la izquierda. Sin que sirva de precedente, sin que sirva, ¿eh? Estoy al 95%. Coño, no me voy a dar, te doy un abrazo. No, de acuerdo con Iván. Ah, qué raro. Dale un abrazo a él, dale un abrazo a él. Sin que sirva de precedente. ¡Chasca! Conociendo, porque ya uno se ha informado del trabajo que hace, normal, de cómo trabajan los entrenamientos. Yo te dije... Fútbol directo, te lo dije. No, no, y no es tan directo. No es tan directo. No, no es tan directo. Tiene una mezcla, ¿eh? No olvidemos que estuvo con Valverde haciendo sus cositas. No es tan directo. ¿Eh? No es directo. Ojo, pero no si el Tenerife tuviera banda... No es tan directo. No es tan directo. Pero que va a ir a lo de... va a ser una mezcla, lo de Paco Gémez, de buscar solidez, de buscar tíos que digan, aquí estamos nosotros... No, pero precisamente a Paco Gémez se le criticaba que era muy endeble en defensa antes de venir ahora. Se le criticaba. Sí, pero se dio cuenta de arriba. Todos evolucionaron. Sí, no, en Las Palmas sí. En Las Palmas ahora tiene que. A Las Palmas tiene que ganar partido a como de lugar. Y el debate de historia. ¿Y aunque sea con goles en fuera de juego. Y este entrenador va a ir por él. Este entrenador lo que va a hacer es lo que harías tú. Claro. Evidentemente, es buscar una solidez defensiva, una que a mantener puerta cero, a intentar presionar en todas las zonas pero del eso, campo eso fue... y buscar jugadores que se dejen pero, flaco, físicamente. Eso fue lo que se le criticó a Martín. Bueno, pero se le criticó a Martín y yo y muchas veces le dijimos, Pep Luis, o Pepe Luis, o José Luis, muérete con tus ideas. Si tu idea es un tribote. José Luis, o Pepe Luis, o Pepe Luis Martí, que, al cual yo le deseo toda la suerte del mundo y al cual he defendido muchísimo. Tampoco tenía el beneplácito de algunos futbolistas y todos lo sabemos. Sí, ahí entonces, hay un problema. Al igual, había un problema ahí. Al igual esa entrega no es la misma. Claro, te entiendo perfectamente. Y ya tú ves, sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo. Ay, Dios. Hombre, lo que está claro es que en estos primeros partidos con Echeverría se va a ver otro fútbol diferente. Hombre, bien, ahora viene la efervescencia. La gente normal. Corriendo más, la gente presionando más, la gente intentando quedarse con el puesto. Y viene un Córdoba con 8 o 9 refuerzos, ¿no? Sí. Hoy, el partido del Córdoba. Yo no vi el entrenamiento de hoy. Hoy me hubiese gustado ver el entrenamiento. Yo no lo vi, ¿eh? Pero sí me contaron gente que habitualmente va y que llamé y me dijeron que hubieron 4 o 5 pataditas, ¿eh? Sí, que ya la gente está metiendo... Ya es normal. Los futbolistas normal, ahora eso, se están eso postulando. Es normal. Eso es normal. Es normal. Bueno, de hecho, a la comida que hoy fueron todos a despedir al exentrenador...
no hubo un debate, pero sí hubo una conversación de ¿es necesario ir a comer? Sí, es verdad. Es verdad. ¿Cómo? ¿Había ¿Es necesario ir a comer? Había algunos futbolistas. Y lo dijeron jugadores en conversaciones así normales, de no de los que estén fuera, de los que no han entrado, sino de los que han entrado. ¿Es necesario ir a comer? Hombre, y algunos de los que ha llegado este año incluido. Hemos comentado. Esos son los primeros. Hemos comentado. Francis lo ha defendido a muerte. Y yo también lo he defendido hasta que dije, si perdió el vestuario, si el vestuario no está con él, lo tienen que cesar. No ahora, lo tiene que haber cesado hace un mes. Si el vestuario no está con él. Lo acabas de comentar. No, he dicho la comida con el exentrenador. Pero lo que dijeron los jugadores. Pues, hablando. Si eso dijeron los jugadores, Iván. Algunos, no todos. Martí es pasado, hay que desearle toda la mejor del mundo. Ojalá llegue. Sino que los futbolistas, lo que a mí me llega es decir, no, vamos a comer tal, pero. ¿Es necesario? ¿Es de obligado cumplimiento? Bueno, pues es que si tú dices eso... Entienden que eso viene en colación a lo demás, a lo que ha pasado. Entienden que la situación es fea. Tienen una situación fea. De hecho, en el vestuario están muy preocupados. O sea, están... Y de hecho, el discurso que se dio hoy en el almuerzo, te lo puedo radiografiar, hubo un momento en el cual, en el momento Minardíes de los Limoneros, uno dijo, un par de ellos, y esto que te estoy contando, vamos. Yo conozco un poquito ese restaurante. Mira, hoy hubo una frase en esa comida, voy a ir a más, no voy a decir qué jugador lo dice. Antes di una pista, dije que algunos jugadores que piensan eso que dice Iván son llegados este año. ¿Y tú y yo no hemos hablado? No, la verdad que no. Oye, una frase en esa comida. ¿Y no me estás siguiendo la corriente como a los locos? No, para nada. De hecho, no. Yo, vamos, no sabía ni que ibas a hablar del tema hoy. No, me acordé ahora, porque yo ni me acordaba. Hay una frase, no voy a decir quién lo dice, y tampoco, no se la dicen a Martí, pero sí los futbolistas entre sí en esa mesa. Algunos futbolistas dicen, ahora sí quiere quedar bien con todos. Es la frase que se dice en esa comida hoy por parte de algún futbolista. Ahora sí. Ahora sí quiere quedar de ir de justo con todos. De ir de los trato por igual. Ahora sí. Esa es la frase que se dice. Nos vamos. Que nos vamos al Llamoro. Santi, ¿resultado de Las Palmas el viernes y del Tenerife el domingo ante el Albacete? Vamos a ver. Yo creo que Las Palmas va a empatar. Y tal y como... Porque Bilbao se la juega también. Yo creo que va a quedar 1-1 y el Tenerife ganará 3-0. ¿Flaco? Para mí ganan los dos. Los dos equipos canarios ganan este fin de semana. ¿Ramón? Las Palmas ganan en San Mamés, estoy seguro. De verdad, lo creo. No lo digo por quedar bien. Pienso que Las Palmas van a ganar en San Mamés. Y el Tenerife va a vencer al Córdoba. Creo que es el típico partido de efervescencia, de el Heliodoro olvidar lo que venía silbando, sobre todo la figura de José Luis Martí. Y creo que va a ser un partido en el que el Tenerife va a ganar. Y por tanto, pleno para Las Palmas y para Tenerife este fin de semana. ¿Fran? Yo creo que Las Palmas empata, pues va a ser un muy buen resultado. Magnífico. Si saca un empate fuera de casa. No olvidemos a dónde va. Creo que un partido muy complicado y un sitio muy difícil que no está atravesando por un buen momento. Y el Tenerife va a ganar. Va a ganar sin mucha holgura, me parece a mí, porque la efervescencia se puede acabar rápido con el tema de la ansiedad, con lo cual hay que tener bastante cuidado. Si no entra un gol pronto, se puede complicar. Entonces, yo creo que van a ganar el Tenerife por la mínima y que Las Palmas va a sacar un empate. Y acabo. No hay que olvidar que Martí el año pasado hizo soñar a toda una isla. Sí, cierto. Al rey lo que es de él y que se lo lleve. Muchas gracias por todo. De acuerdo. Y muchísima suerte, pero a partir de ahora lamentablemente es pasado. Esto del fútbol funciona así. Este es el nuestro, el que tenemos ahora. Apoyo al 100%. Y lo vamos a apoyar al 100%. Al 100%. Vamos a darlo a trabajar. Y a la afición del Tenerife, pues lo que he dicho siempre, anestesia. ¿Selena? Las Palmas gana 1-2 ante el Athletic y el Tenerife gana también 2-0 al Córdoba. 5-0. Tú siempre 5-0. 5-0. Ya está. Tenerife 5, no. Córdoba. Cada vez que dice 5-0, yo te lo juro que me pongo. Sí, pero tiempo de ratificar ahí, Iván. ¿Verdad? Yo soy ambicioso. Y sí, me gustaría por mi parte cerrar. Iván Martínez Soria. Un mensaje, efectivamente. Para el presidente del Tenerife. Señor presidente, usted sabe que en lo personal me cae bien y que le tengo mucho aprecio. Sabe que mi radio y mi tele es su casa.
No hay ningún problema. Que usted ha sido un tío de éxito, que tiene unos problemas importantes, que espero los arregle, muy importantes en sus empresas y en sus temas, pero que le marcan también y pueden pasar factura en el día a día de la gestión del conjunto blanquiazul. Si usted ahora mismo, porque tiene muchos problemas, no está con la mente puesta, reflexione. Pero sí le voy a pedir un favor. Usted nunca ha sido un cobarde. Y usted hizo que todas las emisoras de radio, los periódicos y las teles, diéramos un mensaje ambicioso en el proyecto de este año para ir a por la primera división. Lógicamente usted no puede garantizar, salvo que se meta en un delito penal, que ahora está dentro del Código Penal, el ascenso, es decir, comprar todos los partidos como se dio en etapas anteriores en muchos clubes de España. Eso no lo puede hacer usted y usted no lo hace, usted es un caballero y no lo hace nadie, porque es un delito. Usted no ha garantizado el ascenso. Usted lo que dijo, presidente, es que quiere subir a primera división y que queremos subir y que vamos a apostar por subir. Y es lo mejor que usted pudo decir. Ese espíritu que se dio en el aeropuerto Tenerife Norte, que de forma espontánea y natural llegó en forma de muchos aficionados. Dio para mucho. No podemos ahora acobardarnos, acojonarnos, que nos dé gastroenteritis y decir que eso no es lo que queríamos. Gracias a ese mensaje se metieron 15.000 y pico almas en el estadio y no sé cuántos miles de abonados, que ya me olvidé la cifra. Gracias a ese mensaje, las radios damos un mensaje en comunicación muy importante para convencer al aficionado, en la tele, en los periódicos, en las redes sociales. Y no podemos faltar el respeto a la gran masa, aunque el club sea de usted, de Miguel, de Amida Chi, de Miguel Concepción y de cuatro más. Aunque usted sea los dueños de la mayoría accionarial, como no vaya nadie a la grada, se comen el cemento. Y sin sal. Por lo tanto, no se acojone, que usted no es cobarde, no se cague vivo. Y usted dijo, me parece muy bien y lo apoyo y lo seguiré defendiendo hasta el día que me vaya, que el objetivo era subir a primera división. Y no pasa nada, porque no lo puede garantizar. Pero sí garantizar que puso todo lo máximo humano posible, económicamente hablando, usted y el Cabildo de Tenerife, para este objetivo. ¿Qué nos ha dado? Bueno, pues por ineptitud del entrenador, por ineptitud de los jugadores, por ineptitud del director deportivo, por ineptitud de todos, incluido esta radio, esta tele y todos nosotros. Pero no podemos chulear de manera demagógica, hablando de presión, a la señora y al señor que sin llegar a 1.000 euros al mes se compra el abono y deja de comprarse yogures, lentejas, para tener el abono del Tenerife y fraccionarlo en pagos a Caixa, con la ilusión de tener algo por lo que motivarse cada fin de semana. Y en este caso, este año, era y es que el Tenerifito intentara subir a primera división, no ser mediocre e inalvis como en las últimas temporadas. No se acojone por eso, no tenga pudor por eso. Al revés, esté contento y orgulloso. Creo que usted no es un cobarde, no es un mediocre, como mucha gente que tiene alrededor. Gracias. Selene, para cerrar, lo más bonito, el Yamoro. El Yamoro, sí, de categoría base en Canarias, en un equipo de Tenerife que está vinculado con la Unión Deportiva Las Palmas. Este fin de semana hizo un partido homenaje a Santi, a un niño de la cantera, a un niño del club con parálisis cerebral, que entrena diariamente con el resto del equipo, y de un día tan bonito lo hemos resumido en el siguiente vídeo con Santi, como protagonista de la jornada, niño futbolista del Yamoro. Gonna have myself a real good time. I feel alive. Bueno, pues al principio, cuando lo propusieron los entrenadores de Santi, pues todos dijimos que sí, pero no sabíamos que iba a alcanzar la magnitud que ha alcanzado, que tanta gente ha venido a interesarse por hacerle un día feliz al niño, ¿no? Que ya viene todas las semanas a entrenar como uno más. Y todos, yo creo que hoy hemos conseguido que pueda disfrutar de un día como un niño más y competir contra otro equipo. Bueno,
está muy ilusionado, se le nota riéndose en el campo y con la tensión un poco del partido, ¿no? Y eso para él es lo que queríamos que viviera, ¿no? Un poco esa sensación. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que él pueda realizar un sueño que tenía de jugar y la verdad es que los niños se están volcando con él, igual que los entrenamientos, los entrenadores y todo eso siempre está muy pendiente y estamos muy contentos